mío al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta. Viene.
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo diciendo: oh, fue glorificado y lo glorificaré. Cordero en Pentecostés, no a nosotros con Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad, no a nosotros con Jehová, sino a tu nombre. Después de las siete edades de la iglesia, una vez más en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, clamamos. Oh,
pero pasará una vez más, una vez más. Que
yo sabía rechazaron. Sus hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que yo sabía rechazado. En ese tiempo asesinado una gentil era la esposa de José con Manasés y Efraín. Dios habló de dos pueblos y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a
Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Descubrí el mensaje del séptimo ángel, revelando el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos en esta tarde a continuar
a entrar rápidamente a un compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más, Señor, por habernos permitido, Señor, darnos un día más de vida, por ese minuto, por ese segundo, por ese tiempo grandioso que tú nos has enviado en escena en este tiempo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Siendo Juan el tipo de la novia, Padre, permite también ver las cosas que estaban, está escrito en la Biblia, Señor. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, a punto de ser ya muerto, Padre, llegó una visión, Señor, y siendo la novia, tipo de Juan, entonces queremos ver cómo estaba abierto, cómo estaba cerrado primero en el capítulo 5, textualmente, Señor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Oh, Padre amado, en cambio el capítulo 10 podemos ver ya, Juan dice también que vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces, Apocalipsis 10:7 entrando en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Esta es la hora, Señor, este es el momento donde tú enviaste a ese profeta mensajero. Y aquí está, Señor, este alimento guardado para los águilas de este último tiempo, Señor, y para cumplir tu promesa de comer el libro, de profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio y la oportunidad que tú nos das de día a día, Señor. Iniciamos este compañerismo, Padre amado, sabiendo de que en cada lectura encontramos, oh Padre amado, aquellos varones, aquellos hombres que estaban en ese compañerismo contigo y en esta tarde queremos entrar rápidamente a ese compañerismo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar en esta tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Palm Springs, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Vamos a continuar a partir de los párrafos 36. Ahora en San Juan, el primero. Comenzaremos esta noche y tal vez mañana tomar un poquito algún otro libro. Comencemos en San Juan 1. Hallamos que todos conocemos su nacimiento virginal. ¿Cómo Dios hizo sombra sobre la Virgen y creó una célula de sangre que trajo al Hijo, Jesucristo? Y a orillas del Jordán, cuando Dios descendió en forma de una luz o una paloma, nadie lo vio, solo Juan. Toda esa gente parada alrededor no la vio. Nadie la vio, excepto Juan. Él era el único que lo estaba esperando. Y Dios le había dicho a él, lo vería, que él lo vería.
Usted solo ve lo que está buscando. Si usted viene aquí esta noche buscando a Cristo, usted lo verá. Si viene a criticar, tendrá mucho, mucho a mano para criticar. Depende de lo que usted está buscando. Párrafo 37. Juan dijo, el que me dijo en el desierto que bautice en agua, dijo que sobre quien viera descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese será el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan dio testimonio, dijo, vi el Espíritu de Dios descendiendo del cielo como una paloma y se posó sobre él. Y luego fue llevado al desierto y a la tentación. Sale del desierto e inmediatamente lo encontramos orando por los enfermos. Ahora, vean, lo primero, el Espíritu de Dios descendió sobre él antes de su ministerio. Así que esa es la razón por la que él podía decir, no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Ahora bien, hallamos que comenzó su ministerio. Empezó sanando a los enfermos por medio de la oración. Párrafo 38. Ahora Dios sana de muchas formas. Un doctor me preguntó, no hace mucho, dijo, ¿cuál es su opinión de la medicina, hermano Branham? Yo dije, bueno, Dios es el único que puede sanar, Señor. Dije, la Biblia no miente y la Biblia dice, yo soy Jehová que sana todas tus enfermedades. Y yo dije, la Biblia no puede mentir. Dije, Dios sana por medio de la medicina, Dios sana por amor, Dios sana por entendimiento, Dios sana por medio del cuidado, Dios sana por medio de la oración, Dios sana por medio de milagros, en todo, Dios sana. Eso es todo lo que hay. Él es el sanador. No tenemos una medicina que pueda crear y crear una célula en tu mano para sanar, crear en tu cuerpo para sanar. Podemos sacar una muela, podemos cortar un apéndice o sacar la vesícula, pero ¿quién sana? Dios. Ninguna medicina reconstruirá tejido. Solo Dios. La vida reconstruye el tejido. Dios es el único sanador. Y estábamos hablando de eso. Párrafo 39. Y encontramos ahora que Jesús iba sanando los enfermos y había uno de sus discípulos llamado Andrés. Y queremos hacer un drama de esto porque hay niños sentados aquí y una niñita enferma acostada allí. Quiero que ella lo capte. Ustedes saben. Andrés era hermano de Simón, que luego fue llamado Pedro. Y Andrés se había convertido en un seguidor de Juan. Y Juan había anunciado que venía un Mesías, y él estaba seguro que sería en su generación. Esa es la razón por la que nunca fue a ninguna escuela o seminario. Su trabajo era demasiado importante. Párrafo 40. Pues ustedes saben, si el sacerdote hubiera comprendido que él era el que habría de anunciar el nacimiento o la venida del Mesías y presentarlo al mundo, pues ellos hubieran dicho, vaya, vaya, doctor Juan, ¿no siente usted que el hermano tal y tal aquí no cree que él está lo suficientemente capacitado para ser el Mesías? Pues mírelo, él tiene buenos antecedentes. Usted sabe que es el Mesías. ¿Por qué no va y le dice al mundo? Pero ven, su trabajo era demasiado importante para ser persuadido por el hombre. Él se marchó al desierto y esperó en el seminario del aprendizaje con Dios. Hasta que Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que hay que anunciar. El Mesías, bien. Párrafo 41. Ahora encontramos que Andrés lo había creído. Sin duda volvió y le contó a Simón sobre eso muchas veces. Pero Simón, como que era un poquito cabezadura, como nosotros, disculpen la expresión. Espero que no suene sacrílego.
Pero él como que era un poquito cabeza dura, como la llamaríamos hoy. Oh, ve tú si quieres escuchar eso. Y un día vino y le contó que había hallado al Mesías y apenas podía creerlo. Y puedo ver a Andrés trayendo a Simón ahora ante el Señor Jesús. La primera vez que lo había visto, Jesús acababa de regresar del desierto. Su ministerio estaba comenzando. Ahora tenía que ser identificado. Y tan pronto como Simón entró en la presencia del Señor Jesús, Jesús lo miró y dijo: Tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Ahora, inmediatamente encontramos que Simón creyó. Entonces obtuvo su nombre, Pedro. ¿Por qué lo creyó? Párrafo 42. Leí una historia sobre su padre. Jonás era un gran hombre de oración. Él había criado a sus muchachos para creer en Dios y cada día su ocupación era la pesca, así que muchas veces tenían que ponerse de rodillas y orar a Dios que les diera una buena pesca para que pudieran pagar sus deudas y conseguir pan para ese día. Y antes de morir, el anciano se sentó en la proa de su bote un día y les dijo a los muchachos, dijo, hijos, somos hebreos y creemos que tiene que venir un Mesías. Y yo siempre he esperado vivir para ver el día en que vea al Mesías poner sus pies sobre la tierra. Y yo, pero me imagino que no viviré porque soy anciano y debo partir. Pero muchachos, Satanás no permitirá que el Mesías se levante sin que se levanten un montón de falsos Mesías primero. Así que quiero que ustedes, muchachos, recuerden, no se sorprendan de un montón de cosas van a suceder. Pero yo quiero que ustedes, muchachos, sean instruidos. Recuerden, tenemos esto, un Mesías. Cuando venga, tendrá que ser escrituralmente identificado por Dios antes que sea el Mesías. Necesitamos más papás como ese hoy. Párrafo 43. Él tendrá que ser escrituralmente el Mesías. Y ahora hemos seguido a Moisés, el gran profeta que guió a nuestro pueblo para salir de Egipto, y hemos escuchado sus enseñanzas. Y nosotros sabemos que Moisés estaba correcto. Y en Deuteronomio, el capítulo 18, Moisés nos dijo que el Mesías, el Señor tu Dios, levantará un profeta como yo y a él deberían oír. Deberán oír. Ahora, Israel siempre fue enseñado a creer solamente en los profetas. Ustedes, maestros de la Biblia, saben eso. Y un profeta podría ser únicamente identificado, como cuando él profetizaba y lo que decía acontecía. La Biblia dice, si hubiera alguno entre vosotros que es espiritual o profeta, yo, Jehová, le hablaré y me manifestaré a él en visiones y sueños. Y si lo que él dice acontece, entonces a él oíd. Pero si no aconteciere, no lo temáis. Eso mismo, eso es lo que él dijo a Moisés que dijera al pueblo. Y esa fue la identificación de la escritura de que el Mesías sería un profeta. Párrafo 44. Ahora todos saben que la palabra del Señor viene al profeta, no al sacerdote, sino al profeta. La Biblia así lo dice. La palabra del Señor vino al profeta. Y sabemos si la palabra del Señor y el profeta es verdadero, que entonces sus palabras son verdaderas. Entonces sus palabras se cumplen. Y esas son sus credenciales, que primero es la palabra. Y primero Dios es la palabra. Y luego si él habla y sucede, entonces eso muestra que Dios ha establecido a ese hombre divinamente. Ahora entonces, con eso en mente, ellos podrían haber levantado todo tipo de sensaciones y todo lo demás en el mundo. Aquellos estudiantes de la Biblia nunca lo hubieran creído, porque el Mesías tenía que ser un profeta y ellos no habían tenido un profeta por 400 años. Malaquías fue el último profeta, no había profeta. Párrafo 45. Y aquí viene Simón.
con una enseñanza así a la presencia de un hombre que su hermano creía firmemente que era el Mesías. Y tan pronto como entró en su presencia, él no solo supo quién era él, él conocía a aquel anciano padre piadoso, Jonás. Con razón le sacó todo lo almidonado. Él sabía que esa era la verdadera identificación del Mesías, pues tu nombre es Simón, eres hijo de Jonás. Y un hombre que era tan analfabeto que ni siquiera podía firmar su nombre, se nos dice, la Biblia dice, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el tercer capítulo, que él era ignorante y sin letras. Pero a Dios le plació hacerlo la cabeza de la iglesia en Jerusalén y darle las llaves del reino. Porque cuando esa simiente predestinada yacía allí en ese viejo pescador y cuando la luz le tocó, rápidamente reconoció que ese era el Mesías. Párrafo 46. Ahora eso probó allí que aquel hombre sabía probada que la simiente había estado yaciendo allí. Su nombre estaba en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Cuando el Cordero fue inmolado en la propiamente de Dios. Y tan pronto como la luz le pegó, rápidamente vino a vida y reconoció que era el Mesías. Había uno allí parado de nombre Felipe y él vio esto y rápidamente viene a su mente. Es él verdaderamente porque yo conozco las escrituras. Aquel hombre jamás vio a este hombre antes. ¿Y cómo sabía quién era? Ese es el profeta. Él salió a buscar a un amigo con el que había estado haciendo estudios bíblicos desde que era un muchacho. Su nombre era Natanael. A 15 millas de donde estaban predicando, alrededor de la montaña, hasta donde Natanael poseía un olivar. Puedo imaginarme a Felipe de camino saltando y gritando. Él había encontrado algo real. Párrafo 47. ¡Oh, cómo tendría que activar nuestros corazones de alrededor de las colinas, de a través de las praderas, por los campos, por las valles, por la calle, todo a través de la nación, algún lugar! Él había encontrado algo. Y él tenía un amigo, los estudios de la Biblia de antes habían probado que este Mesías escritural sería el profeta. No había habido profeta por 400 años. Cuando llega al lugar, encuentra a Natanael debajo de un árbol, orando. Y tal vez se detuvo solo unos momentos para esperar como un caballero cristiano, para esperar que él terminara su oración. Y cuando se levantó, tal vez sacudiendo el polvo de su manto, Felipe podría haberlo dicho rápidamente, dijo, ¡Natanael! Y él se habrá acercado y dicho, Felipe, colega mío, me alegro de verte. Párrafo 48. Y tal vez la conversación fue algo así. Ven, él no tenía tiempo para decirle, ¿cómo van los olivos? O, ¿cómo está tu esposa e hijo? Vean, el mensaje era urgente. Él había visto algo. Él había visto la escritura identificada, el Mesías, y eso era lo que ellos habían estado buscando por años y años y años. Él dijo, ven y ve a quién hemos hallado. Jesús de Nazaret, el hijo de José, ven a verlo. El mensaje era urgente. Les dijo, hermanos, que si tuviéramos esa clase de entusiasmo, que nuestro mensaje fuera tan urgente, no tenemos tiempo para tonterías. Llevemos el mensaje a un pueblo que ha sudado a través de persecuciones. Los hijos de nuestros padres que se paraban en las calles con una pandereta en la mano y comían maíz molido en las vías para apoyar este camino, este evangelio. Y ahora al ver a Cristo entre nosotros, vayamos al mundo con esto, tan rápido como podamos y encontrémoslo. Dijo, ven y ve a quién hemos hallado. Párrafo 49. Ahora hallamos que Natanael era bastante teólogo. Y puede imaginármelo diciéndole a Felipe. Ahora, espera un minuto. Felipe, ¿en qué clase de terreno te has metido? Ustedes saben, eso todavía se escucha hoy. Ven, ¿de qué parte te caíste? ¿De alguna cuerda suelta o algo? Ustedes saben.
Yo sé que tú eres un hombre sensato, cabal, y vienes aquí corriendo y diciéndome que el Mesías está en la tierra. Él debe haber hablado con los magos. Ustedes saben, los magos estaban allá en Babilonia. Eran judíos allí estudiando astronomía. Y cuando vieron las tres estrellas alinearse, esa era una señal, una antigua señal hebrea, que cuando esas estrellas se alinearan, el Mesías estaba sobre la tierra. Ellos vinieron gritando, ¿dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Párrafo 50 por último. Uy, me ha pasado. Voy a concluir con el párrafo 50. Pero Felipe, esto ellos no tenían diversos medios de comunicación como la televisión, la radio, el periódico y cosas así en aquellos días. Y nunca habían publicado algo así de todas formas. Así que lo primero que sabemos, encontramos a Felipe y Natanael hablando. Bueno, él, ven, él dijo, mira, ¿podía salir algo de un montón de santos o, disculpen, de un montón de gente como esa de Nazaret? Bueno, ¿saben lo que yo pienso? Felipe le dio lo mejor, la mejor respuesta que nadie podría haberle dado a un hombre. Él no trató de explicarlo. No intentó ir a lo técnico del asunto, solo dijo, ven y ve, ven, ve tú mismo, ponte ese rollo debajo del brazo, Deuteronomio 18, y ven, sígueme, y lo descubriremos. Amén, amén, hermanos y hermanas, disculpen, me ha pasado el párrafo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Hot Spring, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Párrafo 51. Captemos su conversación mientras caminaban. Vean, ellos tenían que llegar allí un día y volver al siguiente, 15 millas. Así que en el camino, alrededor puedo oír a Felipe decir, ahora mira a Natanael, con tantos estudios bíblicos que hemos tenido, creemos firmemente que el Mesías será el Dios profeta, porque Moisés lo dijo. Y nosotros seguimos a Moisés. Y se suponía que teníamos que seguirlo hasta que este profeta llegara. Y cuando este profeta llegue a la escena, entonces nos dirá cuál es el camino de la vida de allí en adelante. Y si tú sabes, el que no creyere en él será cortado entre su pueblo si no le creemos. Bien, ¿cómo sabes que este hombre es un profeta? Dijo, ¿recuerdas a ese viejo pescador de allá, al que le compraste pescado aquel día y que ni siquiera tenía educación para firmar su nombre en el recibo? Sí, lo recuerdo. Oh, su nombre era Simón, sí. Su hermano Andrés ha estado yendo a las reuniones de Juan y cuando él vio ese anuncio y oyó el anuncio de Juan diciendo que este era el Mesías. Y Juan sabemos que es un profeta, así que él no podría decir nada que estuviera errado. Él lo anunció. Ese es el Mesías. Y así que él dijo que vio la señal sobre él. Y él trajo a su hermano ayer. Y tan pronto como entró en su presencia, él le dijo, tu nombre es Simón,
y tú eres hijo de Jonás. Pues no me sorprendería si él me dijera quién eres tú. Cuando llegues allí, habrá dicho él. Oh, dijo él, ahora un momento, un momento. Tengo que verlo por mí mismo. Yo tengo que ver eso. 52. Así que aquí encontramos al día siguiente lo que sucedió. Ellos llegaron, grandes multitudes de personas paradas. Jesús quizás hablando, tal vez estaban sentados, muchos de ellos tal vez parados, no sé. Pero sin embargo, vino Felipe y trajo a Natanael, y cuando Jesús se volteó y lo miró, dijo, he aquí un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Pues eso sorprendió tanto a ese hombre. Él dijo, Rabí, ¿Cómo sabes de mí? Yo no te conozco a ti, y tú jamás me has visto, y yo jamás te había visto. ¿Cómo podrías saber algo de mí? Él dijo, bueno, antes que Felipe te llamara, estabas debajo de un árbol, te vi. ¡Oh, qué ojos! El día anterior, y a 15 millas en la montaña, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. 53. Este erudito instruido, un hijo de Dios potencialmente, ¿qué comprendió? Comprendió que esa era la identificación del Mesías. ¿Qué hizo? Sin duda, él miró alrededor y vio a su sacerdote y a todo el resto de ellos parados. Él corrió a sus pies, se postró. Y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, ¿crees porque te he dicho estas cosas? Ahora, cosas mayores que estas verás. Oh, pero habían algunos parados allí, sacerdotes, clérigos, y ellos sabían que tendrían que dar cuenta de eso a su congregación, así que algo tenían que decir. ¿Saben lo que dijeron? Este hombre es Belcebú, solo es un adivino o algún diablo. Y Jesús se volteó y les dijo, ustedes que hablan así del Hijo del Hombre, les será perdonado, pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer la misma cosa, hablar una palabra en contra, nunca les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿En qué lugar nos sitúa eso entonces? 54. Ahora encontramos, mientras seguimos, podríamos ir por las escrituras, ellas. Tomemos otra página y busquemos en la Biblia otra vez. Nos es menester ir a Samaria. Un día cuando estaba de camino a Jericó estaba al pie de la colina y Jerusalén estaba sobre la colina. Samaria está más atrás. Es como ir a California por la ruta de Hot, por la ruta de Little Rock. Uno pasaría por allí, pero él tenía necesidad de pasar por Samaria. Ahora hallamos que los samaritanos, ellos venían de una clase de gente mezclada. Hay solamente tres razas en la tierra, que son los descendientes de Can, Zen, y Jafet. Si creemos en la Biblia, todos descienden de los hijos de Noé, y de allí han salido al mundo. 55. Y ahora allí los hallamos, los judíos y los gentiles y los samaritanos. Pedro, con las llaves que se le dieron en Pentecostés, abrió en Pentecostés para los judíos, la abrió para los samaritanos y la abrió para los gentiles. Entonces, la raza entera, las razas escucharon el evangelio. Ya no lo oye hablar de usar las llaves, porque el evangelio había sido abierto para todos. Noten ahora, estos samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles. Ellos creyeron en el mismo Dios en que los judíos creían, y ellos estaban buscando un Mesías que vendría. Ahora,
El Mesías solo aparecería a aquellos que lo estaban buscando, ¿ven? Ahora, nosotros los gentiles no estábamos buscando ningún Mesías y nunca vimos uno. Este es nuestro día, ¿amén? Así que los samaritanos estaban buscando un Mesías, y si el Mesías estaba sobre la tierra, estaba obligado al pueblo samaritano a identificarse como lo hizo con los judíos. 56. Ahora, cualquiera de nosotros sabe que el Mesías se identificó a sí mismo por ser el profeta que Moisés dijo que Dios levantaría. ¿Cuántos creen eso? Dicen amén. La congregación dice amén, seguro. Él era el profeta. Él se identificó. Ahora bien, ese fue Jesús ayer. Y si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, será Jesús hoy de la misma manera. Ahora bien, lo hallamos yendo a esta ciudad de Sicar y era como el mediodía. Y los discípulos fueron a la ciudad a comprar algo de comida, víveres, dice la escritura. Y mientras ellos iban, Jesús esperaba. Si alguna vez han estado allí, es como panorámico, algo así, un pozo o el pozo de la ciudad público, afuera de la ciudad. Todavía está hoy y la gente sale y busca su agua y vuelve a la ciudad. Y ellos la cargan en sus cabezas, las vasijas. Y las mujeres pueden llevar una tinaja de 5 galones sobre sus cabezas y poner una en cada cadera y pueden caminar, hablando entre mujeres, como hacen las mujeres, y nunca derramar una gota de agua. Yo no veo cómo pueden hacerlo, pero ellas lo hacen. Un equilibrio tan perfecto. Hablando y hablando como hacen las damas con esas tinajas encima, como de 15 galones de agua, mientras van caminando así, conversando. Y estas mujeres, porque todavía hacen lo mismo como lo hacían entonces, y estas mujeres salen al pozo a buscar su agua. 57. Ahora bien, era como las 11 o 12 en punto. Había una mujer de mala fama, del tipo que... Ustedes saben lo que quiero decir. Una mujer de luz roja salió al pozo a buscar algo de agua y ella comenzó a bajar el cántaro. Ellos tienen una polea y 2 ganchos que pasan por la tinaja o cubo y la meten dentro del pozo y se voltea de lado cuando toca el agua y ellos suben el agua con la polea. Y ella se estaba preparando para bajar el cántaro cuando oyó a alguien decir, tráeme de beber. Y ella miró y vio a un judío sentado contra el muro, donde las vides cuelgan del muro. Y él estaba sentado allí. Él debe haber sido como un hombre de edad mediana, o se veía como un hombre de edad mediana. 58. Yo creo que él se veía un poco mayor de lo que realmente era. Porque hallamos en San Juan 6 que en la discusión de beber agua en el desierto y demás, y como ellos disfrutaban el pan representando el maná, y Jesús dijo, yo soy la roca que estuvo en el desierto. Y ellos le dijeron, tú no eres un hombre de más de 50 años, ¿ven? Y él solo tenía 30. Tú no eres un hombre de más de 50 años. Su gran cansancio debe haber quebrantado su parte humana y tal vez su cabello se había puesto un poquito gris o algo. Dijeron, tú no eres un hombre de más de 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora nos damos cuenta que estás trastornado o loco. Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ellos solo estaban mirando al hombre. Era lo que estaba allí hablando. Y yo soy, había estado en el desierto con Moisés, en la zarza ardiente. 59. Y allí encontramos que él se veía un poquito avejentado. Y él
Ella vio a este hombre judío de edad mediana sentado allí, tal vez un hombre un poco pasado de edad para flirtear con tal mujer. Y ella dijo, no es costumbre que tú, siendo judío, me pidas a mí, una mujer de Samaria, un favor. Nosotros no tenemos esa costumbre. En otras palabras, tenemos segregación aquí y no tenemos trato. Rápidamente él le hizo saber. Ahora bien, él dijo, habló con ella. Y ella dijo, ahora ustedes judíos dicen que adoran en Jerusalén. Yo, nosotros adoramos en esta montaña. Y así, y de cómo el pozo era profundo y que él no tenía con qué sacar agua. Y la conversación. Ahora, ustedes tienen que tomar mi palabra para esto, de lo que él estaba haciendo, ¿ven? 60. El Padre. En San Juan 5:19, Jesús dijo, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahora bien, de acuerdo a su propia palabra, y él no puede mentir y ser Dios. De acuerdo a su propia palabra, él nunca realizó un milagro hasta que Dios le mostró una visión de qué hacer. De cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre hacer, eso hace el Hijo. ¿Ven? El Padre obra y yo hago las obras. Ahora, el Padre le había dicho a él que suba por el camino de Samaria, y allí estaba él sentado. Y entonces esta mujer salió. Ahora, él tenía que hacer conexión con el espíritu de ella. Así que tuvo que tener una conversación con ella. ¿Ven? Y él dijo, después que descubrió cuál era su problema, todos sabemos cuál era. Él dijo, ve, busca a tu marido y vuelve aquí. Y ella dijo, no tengo marido. Oh, qué reprimenda para él, ¿ven? Yo tengo. Sin embargo, ella no sabía. Él era solo un hombre común. No estaba vestido como sacerdote o rabí. Solo era un hombre, ¿ven? Y dijo, ve, busca a tu marido y ven aquí. Ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad. Porque cinco has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Hong Kong, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 61 dice, ahora, quiero que se fijen en la diferencia entre la mujer y esos sacerdotes educados que los llamaban Belcebú. Tan pronto como ella vio eso, ella dijo, Señor, percibo que eres profeta. Ahora bien, nosotros los samaritanos, nosotros conocemos las Escrituras. Sabemos que cuando el Mesías venga, el cual es llamado el Cristo, él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. Ven, esa es la señal del Mesías. Así que tú debes ser su profeta, porque Él va a ser un profeta cuando venga. No hemos tenido un profeta por cientos de años, pero cuando Él venga, sabemos que el Mesías hará esto. Jesús le dijo, yo soy Él el que habla contigo. Si esa era la señal del Mesías ayer, es la señal del Mesías hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No era una señal para los teólogos, era una señal para los creyentes. Amén. Esa mujer sabía más de la Escritura que todos aquellos sacerdotes. Diré una cosa, ella sabía más de Él que muchos de los predicadores de hoy. Eso es correcto. Sí, señor, sí, ella le conocía, porque yo creo que la simiente de vida eterna yacía dentro de esa mujer. Y cuando esa luz resplandeció sobre la simiente, rápidamente ella lo reconoció. 62. Ahora bien, miren a esos sacerdotes que deberían haber sabido mejor.
Ellos dijeron: este hombre es Belcebú. Él hace como él es. Y Jesús les dijo que llamar al Espíritu de Dios un espíritu inmundo nunca será perdonado. Era el Espíritu de Dios haciéndolo. Las obras de Dios, un espíritu inmundo. Y aquellos sacerdotes, en lugar de escudriñar las Escrituras, él dijo: si hubierais reconocido mi día, si tan solo pudiéramos, ¿en qué día estamos viviendo? No habría tanta confusión sobre este mensaje y sobre las Escrituras que estamos tratando de traer al pueblo, si el pueblo pudiera solamente entender que estamos en el fin del tiempo. Ahora, pero cuando aquella luz le dio a aquella mujer en esta forma un nombre sucio, una mujer de luz roja, y si esa Escritura, si esa palabra identificada, ella había leído la Escritura y sabía que la palabra lo decía. Y cuando ella vio esa luz manifestarse, rápidamente reconoció que era el Mesías. Párrafo 63. Si ella pudo hacer eso en esas condiciones, ¿qué deberíamos hacer nosotros esta noche si lo viéramos a él hacer lo mismo? Una iglesia nacida de nuevo, llena del Espíritu Santo, esperando su venida. Tendría que vaciarse toda silla de ruedas aquí. ¡Oh, cada pecador tendría que caer sobre el altar! Eso prueba que él vive. Fíjense, rápidamente ella corrió a la ciudad y le dijo a los hombres: ven, ve a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. Ahora tal vez su conversación fue algo así: hombres y hermanos, permítame hablar con libertad. ¿No es este el Mesías? Ella dijo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Párrafo 64. Y Jesús vino a la ciudad, y la Biblia dice que los hombres de aquella ciudad creyeron en él por causa del testimonio de la mujer. Él no lo hizo una vez más, no dijo nada más sobre eso. Eso fue todo. Él era la palabra vindicada de Dios. Él lo era. Él es Dios, el Mesías. Ahora, a una nación de gente como esa, ven. Ahora, sencillamente, no sé cuánto tiempo tenemos. Nos detendremos, tal vez solo. Bueno, esperen, solo un minuto. Jesús dijo en San Lucas, él dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerdan eso? La congregación dice amén. Ahora, detengámonos solo por una escritura más. Busquemos esta. Párrafo 65. Ahora miren, él se identificó a sí mismo. Ahora, tenemos muchos otros lugares. Podríamos tomar el ciego Bartimeo y así todo. Y como la mujer tocó su vestido, todas estas cosas a través de la escritura y junto al pozo. Cuando él fue allí y se encontró con el hombre que estaba en la puerta, llamada Hermosa, que había estado teniendo este problema por tantos años y demás. Y Jesús lo sabía. Y así continuó. Y demás, a través de la escritura, todo el trayecto, desde Génesis. Pero para hacerles saber esto a ustedes, así podemos apresurarnos. Ahora, Jesús se identificó a sí mismo. Una identificación escritural para los judíos de que él era el Mesías. Al ser un profeta. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ese fue Jesús. El mismo ayer para los profetas o para los judíos. 66. Entonces los gentiles no le estaban buscando. Nosotros éramos paganos, con un garrote sobre las espaldas. Y nosotros estábamos adorando ídolos. Nosotros, los gentiles. Nosotros no estábamos buscando ningún Mesías. Por lo tanto, él no vino a nosotros. El Evangelio no fue predicado a los gentiles hasta que Pedro les abrió el Evangelio en la casa de Cornelio. Mucho después de eso. Y luego Pablo dijo, he aquí, me vuelvo a los gentiles. Después que los judíos lo habían rechazado. Fíjense ahora, no se pierdan esto. Ahora, esto les ayudará si tan solo escuchan. ¿Por qué no hizo él esta señal delante de los gentiles? Él la mostró delante de los judíos. La mostró delante de los samaritanos, pero ni una vez le mostró delante de los gentiles.
pero él predijo que sería mostrada delante de los gentiles por lo que Dios es. Él no puede cambiar. Si él dijo esa señal para identificarse a sí mismo o entre los hebreos y entre los samaritanos, poco antes de que ellos fueron cortados del Evangelio. Y hemos tenido 2000 años de enseñanza de la Biblia. Y ahora los gentiles han llegado a su final. Es el fin para nosotros. Y entonces, si él nos deja seguir adelante solo con la enseñanza común, presbiteriana, bautista, metodista y demás, sin identificarse plenamente a sí mismo entre nosotros como lo hizo entonces, él hizo algo errado. Por lo tanto, él no hace acepción de personas, y él dijo que lo haría. 67. Ahora miren, como fue en los días de Sodoma, eso fue cuando los gentiles fueron quemados, quemados completamente. Ahora, Noé, él mencionó a Noé, eso fue la moral de la gente, ellos entraron. Pero fíjense en los gentiles, justo antes de que el fuego cayera para destruir a los gentiles, los sodomitas y Gomorra y las ciudades del alrededor. Fíjense, Abraham, un tipo de la iglesia libre, la iglesia espiritual, Lot, el tipo de la iglesia tibia en Babilonia, o no en Babilonia hoy, pero en Sodoma de aquel entonces. Y luego los sodomitas, los incrédulos. Hay siempre tres clases de gente. Nosotros los tenemos aquí, los tenemos por doquier. Esos son creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos, y los tenemos por todas partes, y las tres clases de personas. Párrafo 68. Dios se perfecciona en tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conforma un Dios. Y justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo trae un nacimiento. Agua, sangre y espíritu hacen un nacimiento. Y así, ven, eso es todo. Es perfecto. No tenemos tiempo para examinar los números de Dios en los que Él se perfecciona. ¿Y cómo será en su venida y demás? ¿Y qué número? Pero allí estamos. Fíjense, ahora, mientras estudiamos, hallamos ahora quién es este Mesías. Jesús dijo, como fue en los días de Noé y como en los días de Lot. Ahora bien, Abraham estaba esperando un hijo prometido. Nosotros también, la iglesia llamada afuera, representando los nacidos de nuevo que se han separado del mundo. Ellos no están en Sodoma. Ellos han sido llamados fuera, separados, manteniendo la promesa de un hijo venidero. 69. Y ahora, un día mientras Abraham estaba sentado en la tierra estéril, y Lot viviendo con su gran, él debe haber sido el alcalde de la ciudad, un juez, él se convirtió en un gran hombre. La señora Lot estaba cortando su cabello y haciendo todo lo que ella quería, supongo, allí con el resto de los sodomitas, pero no Sara. Yo tenía que poner eso allí, hermanos. Noten, ella vivía de la manera que deseaba vivir. Ella era una mujer muy popular. Ella odiaba tener que dejar todo eso. Pero no Sara. Ella estaba ahí arriba con su esposo. Ella había sido llamada fuera, sellada por una promesa de que iba a tener una visitación de Dios. Un hijo venía en camino. Y también lo ha hecho la iglesia de hoy, tipificando como Sara, llamada fuera, fuera de Sodoma, esperando una promesa de la venida del Hijo. ¡Amén! Dejando que el mundo haga lo que quiera. No es asunto de ella. Ella está manteniendo su mente en la promesa. ¡Amén! Párrafo 70. ¿Qué sucedió? Abraham levantó sus ojos y miró, y vio venir a tres hombres, y se fijaron. Abraham, cuando vio a los tres hombres, él dijo, mi señor, ¿quieres pasar? Ellos eran tres. Él dijo, mi señor, singular. Cuando Lot los vio, dijo, mis señores. Abraham sabía de qué estaba hablando. Él dijo, mi señor, eran tres. Él dijo, mi señor, singular. Cuando Lot vio a dos de ellos, dijo, mis señores. Entonces él dijo, mi señor, pasa, y ellos se detuvieron. Ustedes conocen la conversación. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Hot Springs, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Y a mis hermanos, vamos a la lectura del mensaje. Párrafo 31. Noten ahora. Lot estaba en Sodoma. No me escuchan. Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, predicado en Hot Springs, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Párrafo 71. Ahora noten, Lot estaba en Sodoma y sus dos ángeles entraron a Sodoma para predicar el evangelio, para llamar a los justos de entre los incrédulos. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Un Billy Graham moderno. Ellos no hicieron muchos milagros, los hirieron con ceguera, ya que la predicación de la palabra hiere al incrédulo con ceguera, pero un perfecto Billy Graham moderno. ¿Y se dieron cuenta? De todos los grandes hombres que hemos tenido en el mundo de predicadores desde los días de Jesucristo, Sankey, Moody, Finney, Calvino, Snow y demás, y así sucesivamente, nunca hemos tenido un hombre cuyo nombre terminara en H-A-M, como Abraham, pero G-R-A-H-A-M. Pero fíjense, seis letras. A-B-R-A-H-A-M tiene siete. Nunca lo tuvimos, pero hay un mensajero que ha descendido a Sodoma. Salgan de ella. Y Dios ha enviado al hombre correcto, a Billy Graham, llamándolo fuera de Sodoma. Y ellos recibieron la señal de la predicación del Evangelio, y la están recibiendo hoy, el mundo entero, por medio del conocido precioso hermano Billy Graham, con un mensaje de salvación, y salgan fuera de Sodoma. Eso es correcto, con su nombre que termina en H-A-M, que significa Padre de los pueblos o naciones. Pero hubo un mensajero también que se quedó con Abraham. A-B-R-A-H-A-M. Y noten como él dijo, él les dio una señal. 72. Ahora recuerden, su nombre había sido Abraham unos días antes. Sarai, no Sara. Su nombre había sido Abraham, no Abraham.
Fíjense, el hombre que se sentó y el hombre que se sentó y habló con él dijo: Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara? Ahora, las mujeres de aquellos días no eran como las de hoy, que tienen que corretear y meterse en los negocios del marido y encargarse del negocio y todo. ¿Ven? Ellas se quedaban atrás, donde les correspondía. Pero ella se quedó en la tienda. Y él dijo: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Ahora observen lo que dice la Biblia. Abraham dijo: Ella está en la tienda detrás de ti. El ángel estaba de espaldas a la tienda. Y el ángel era un hombre, porque tuvo que comer la carne de un carnero, beber la leche de una vaca y comer algo de pan de maíz y mantequilla. Eso es correcto. Él lo hizo. Él comió y bebió con Abraham. Mientras él agarraba un arbusto para espantar los insectos y espantarle las moscas, mientras él estaba allí y bebía, eso es correcto, un hombre. Y él dijo: Abraham, yo. Y ese es un pronombre personal. Otra vez, yo voy a visitarte de acuerdo a la promesa. ¿Quién era él? Y Sara, escuchando, poniendo la oreja. Ustedes saben, ella se rió por detrás, así, quedamente. El hermano Branham imita: Yo, una mujer anciana de 100 años, estos asuntos de familia han cesado ya hace años. Yo, tener placer con mi señor otra vez, siendo que él es anciano. Y el ángel, con su espalda vuelta a la tienda, dijo: ¿Por qué se ha reído Sara? Amén. 73. Noten, cuando el ángel desapareció y se fue, Abraham lo llamó Elohim. Cualquier erudito sabe que donde está la mayúscula S-E-N-O-R se traduce en el griego Elohim, el todo suficiente. El Todopoderoso, Jehová Dios, gloria. Un hombre me dijo: ¿Me quiere decir que usted cree que ese era Dios? Dije: Abraham habló con él y lo llamó Dios. Él debe haberlo sabido. Oh, estoy tan contento de conocer a un Dios así. 74. ¿Qué hizo él? Lo que yo creo que hizo es, ustedes saben, estamos compuestos de 16 elementos diferentes de la Tierra. Ustedes saben, petróleo y luz cósmica y potasio y calcio. Yo creo que él solo dijo: he oído de sus pecados. Iré, descenderé e iré a ver. Ven aquí, Gabriel. Juntó un puñado de luz cósmica y el hermano sopla. Métete allí. Y ven aquí, ajenjo, y sopla. Métete allí. Luego él mismo se hizo uno. ¿Por qué? Él es Dios. Estoy contento de saberlo. Que algún día quizás no sea más que luz cósmica. Tal vez no quedará nada que usted pueda encontrar. Estos huesos pueden pudrirse, pero él conoce mi nombre. Algún día él me llamará. Yo me levantaré a su semejanza. Ese es nuestro Dios. Abraham lo llamó Elohim. 75. Fíjense, Jesús dijo: como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los mensajeros estarán en Sodoma y la iglesia llamada fuera recibirá una señal. ¿De qué? Dios manifestado en carne humana. Gloria. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es una señal a la iglesia gentil. Ahora es nuestro tiempo. Es para que nosotros la veamos. La promesa de Dios. Podríamos pararnos aquí por una hora, de atrás hacia adelante por la escritura, y entrelazarlo y probar que es correcto. Y esta es la hora. Aquí está la última señal que tiene que ser manifestada. Estamos en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis, en las edades de la iglesia de Laodicea, el séptimo ángel debía
En los días cuando comience a sonar, el misterio de Dios sería consumado. Y estamos en la edad de la Odisea. Holgazana, floja, nada buena, tibia. Y esa es la condición en la que está nuestra iglesia pentecostal. Dios ha sacudido cada don que Él podía delante de ella. 76. Me recuerda a una damita en Louisville, aquí no hace mucho. Ella tenía un niñito. Ella andaba alrededor, tratando de sacudir juguetitos. Y el pequeñito solo se sentaba allí y miraba fijo. Y la gente la miraba. Y ella comenzó a gritar. Ella fue y algunas de las mujeres le preguntaron qué pasaba. Dijo, mi pequeñito ha recibido un hechizo sobre sí mismo. Y dijo, él no se fija en las cosas como los otros niños de su edad lo hacen. Y dijo, lo llevé al doctor y el doctor dice que estaba mejor. Pero dijo, él no está mejor. Dijo, yo sacudo este juguetito y cualquier niño. Y él solo se sienta y mira fijo. Cualquier niño debería reconocerlo como un juguete y agarrarlo, pero él solamente mira fijamente. Eso es como la iglesia pentecostal. Dios ha enviado un oral rover y todos los demás, sacudiendo toda clase de dones y cosas a la iglesia. Él ha derramado su espíritu. Ustedes han hablado en lenguas, interpretado, tuvieron dones de profecía y todo lo demás. Y el tiempo ha llegado de que Jesucristo se identifique a sí mismo entre el pueblo, el mismo ayer, hoy y por siempre, la cual será la última señal que será sacudida entre el pueblo. Recuerden, un poquito después de esa manifestación de Dios en forma humana, en carne, el fuego cayó y consumió a los gentiles. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. 77. Él se identificó a sí mismo como el Mesías. A los judíos, percibiendo los pensamientos que estaban en sus corazones, diciéndoles sus nombres y diversas cosas. Ellos sabían que ese era el profeta que el Señor Dios prometió que levantaría. Aquellos verdaderos, genuinos, que estaban predestinados para eso, lo vieron. Si no hay nada en el corazón para recibirlo, entonces no hay nada. ¿Podría sacar sangre de un nabo? No tiene sangre. ¿Y cómo puede un hombre creer si no tiene nada por dentro para creer? 78. Pero si el Espíritu Santo está allí adentro, rápidamente capta la palabra. Vuela, ¿ven? Lo alcanza rápidamente. Ahora bien, señores, quisiéramos ver a Jesús. Él prometió aquí identificarse entre nosotros de la misma forma. Ahora usted dice, ¿pero cómo podría identificarse? Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros. Es el Espíritu Santo que habla en lenguas y da la interpretación. El mismo que lo salva del pecado. Es el mismo Jesucristo que ha venido. Una hermana habla en otras lenguas. Alguien comienza a hablar en otra lengua y luego hay un espacio en blanco en la cinta. 3. Otro espacio en blanco en la cinta. Alabado sea el Señor. ¿Se dieron cuenta de eso? Sigue diciendo, salid, salid, salid. Vean, llamando afuera. Muy bien, escuchen lo que es. 79. Ahora bien, la Biblia habla. Si hay desconocidos aquí, la Biblia habla del hablar en lenguas y de las interpretaciones, ¿ven? Así que si se habla en lenguas y es interpretado, entonces es una profecía. Miren, eso es correcto. ¿Es correcto? Es profecía. Ahora, salid. Ahora el Señor parece estar diciendo que Él les va a dar una oportunidad ahora. ¿Ven? Algo que ustedes nunca han visto antes. Algo que Él va a hacer. Ahora creamos eso con todo nuestro corazón. Párrafo 80.
Ahora, nosotros recientemente, Billy y yo, cuando fuimos a India este último viaje, nosotros, tengo un recorte del periódico y decía, el terremoto debe haber pasado ya. Unos días antes de que llegáramos allí, ellos sabían, miren, en India no tienen cercas como ustedes tienen aquí, cercas con alambres. Ellos recogen piedras y de esa forma construyen muchas de sus casas. Ellos realmente son gente pobre y los pajaritos hacen sus nidos en estas rocas y entonces el ganado y las ovejas entran en la tarde y se paran cerca de esos muros cuando el sol está brillando para estar frescas. Pero ellos notaron que por un par de días el ganado no entró, se quedaron ahí mismo en el campo. Las ovejas se juntaron y se acurrucaron juntas, se apoyaban unas con otras en el campo para estar frescas. Los pájaros todos se alejaron volando de los muros. Ellos no sabían qué iba a suceder. Entonces vino el terremoto y los muros se derrumbaron. Entonces los pajaritos regresaron y construyeron nuevamente sus nidos en el montón de rocas. Y el ganado comenzó a entrar otra vez. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Palm Springs, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1963. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, párrafo 81 dice: Ahora, miren si eso no es el mismo Dios que les advirtió que entraran en el arca en los días de Noé. Y si Dios pudo hacer eso y advertir a las aves por medio del instinto y advertir al ganado y las ovejas por instinto que se escaparan de esos grandes muros que iban a caer, Dios está tratando de advertir a su pueblo hoy para que se escapen de estos viejos muros eclesiásticos que se derrumbarán uno de estos días, porque la venida del Señor está a la mano. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 82. Señor Jesús, siento que es momento de detenerme ahora. Y es el momento para que tú hables, Padre. He intentado decirte al pueblo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. He intentado probarlo por las escrituras, lo que tú fuiste y cómo tú te identificaste a ti mismo. Entonces recuerdo otra vez en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 12. Tú dijiste, el que cree, no el que manufactura, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cómo podría hacer algo diferente, Padre? Si pudiéramos transferir la vida de un árbol de pera a uno de durazno, daría peras, porque la vida del pera está en el duraznero. Y Padre Celestial, si la vida que estuvo en Cristo, la mente que estuvo en Él, el Espíritu que estuvo en Él, ha prometido que estaría en nosotros, entonces damos testimonio de eso. Si Él es la vid y nosotros los pámpanos, la vida viene de la vid, Señor. Permítenos ser pámpanos esta noche. Nos damos cuenta de que la vid no lleva fruto alguno. Se fue. Pero ahora ha venido en la forma de la vida. Y los pámpanos llevan fruto. Tu voz está cuando tú hablas a través de nosotros. Si dijeras a este monte, quítate, y no dudaras en tu corazón, sino creyeres que lo que has dicho sucederá, tendrás lo que dijeres. Todo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Oh Dios, ¡qué promesas! Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Párrafo 83. Oh Dios, qué promesas que tiene la iglesia y una redención tan perfecta. Nos damos cuenta de que no somos dignos y que nunca seremos dignos. No hay manera de que seamos dignos y no estamos contando con nuestra dignidad. Estamos mirando nuestro sacrificio, el Señor Jesús. Él es quien nos escondemos en esta noche. Estamos refugiados en su bendita promesa, en su palabra. Ese es nuestro
Ese es el lugar de refugio de fe sobre la roca inconmovible de la palabra eterna de Dios. Fe toma su lugar allí mismo, su posición. Nada puede moverlo. La muerte no puede sacudirla. El sepulcro no puede esconderla. Ha sido probado. Al tercer día él se levantó porque la palabra de Dios dice, no dejaré su alma en el infierno ni permitiré que mi santo vea corrupción. No hubo tumba que pudiera retenerlo. Oh Dios, es tu palabra. Manifiéstalo esta noche. Tú eres la palabra. Y que las palabras que tú has prometido sean habladas esta noche, Señor, y la señal que el Mesías está en la tierra y que estamos en el tiempo del fin. Como los sabios vieron las tres estrellas alinearse en una. Y como vemos hoy, Señor, los tres atributos de Dios finalmente han venido a un canal. Sabemos que son uno. Y vemos todas estas grandes señales sobre la tierra que están apareciendo. Y la identificación del Hijo de Dios morando en la carne de su iglesia para continuar con su obra. Dios, que los corazones humanos puedan estremecerse, que los pecadores tiemblen. Y que pueda haber arrepentimiento y tal sanidad esta noche de ambos, cuerpo y alma, que los hombres y mujeres por doquier salgan de la incredulidad, se separen ellos mismos y crean en el Dios viviente. Yo me encomiendo a ti, Señor, como tu siervo. Encomiendo esta iglesia a ti. Me doy cuenta, Señor, que no importa cuánto tú me unjas si el pueblo no lo cree. Entonces no se podrá hacer. Ambas partes deben trabajar juntas como una unidad, creyendo en Dios y en el honor de la palabra de Jesucristo para ver estas cosas suceder. Se nos pregunta a nosotros, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y Padre, tú has prometido que tú estarías con nosotros. Ahora esperaremos que tú te aparezcas entre nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo ruego estas cosas. Amén. Para 86. Ahora, creo, si se dieron las tarjetas de oración del 1 al 100, muy bien, vamos uno. Podemos hacerlos parar a todos de una sola vez. Solo tenemos que hacerlos pasar de a uno. Para, y los voy a llamar uno por uno. Y entonces, si usted está listo, perdón, está aliciado o paralizado, no se puede levantar. Alguno de los hermanos vendrá, lo traerá a la plataforma para que se ore por usted. Póngase de pie. Si usted no puede hacerlo, háganle saber. Número 2. Tarjeta de oración número 2. Puede ponerse de pie. Gracias. Número 3. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 3? Puede ponerse de pie. Bien, rápido. Ahora tenemos que darnos prisa. Es esta señora, tiene la número 3, la tarjeta de oración. Muy bien, muy bien. Vaya al final. Número 3. Billy, tú. Alguien que venga aquí. Número 4. Número 4. Tarjeta de oración número 4. ¿Quién la tiene? Muy allá al fondo. Muy bien. Venga aquí, señora. Número 5. Todos ustedes van a ser llamados uno por uno. Número 5. 87. ¿Cuál tarjeta tiene el señor? Mi hermano dice número 3. ¿Número qué? 3. Número 3. Alguien se equivocó. Este hombre tiene la tarjeta número 3. Muy bien. Número 4. ¿Quién tiene el número 4? La tarjeta de oración número 4. Muy bien. Número 5. ¿Quién tiene la tarjeta número 5? Número 6. ¿Quién tiene el número 6? Gracias. Venga. Número 7. Ahora solo tomen sus lugares. Número 7. Número 8. 8. 9. 9. Ya lo vi. 9. Alguien que se apure. Ahora sí, no le quitamos tanto tiempo a ellos. Número 9. Tarjeta de oración número 9. Por favor, alguien que me ayude a mirar. ¿Querrán pararse ustedes, hermanos, y ayudarme a mirar? Número 9. ¿No es aquí? Muy bien. Si entra, puede tomar su lugar. Puede haberse retirado. Ya prediqué largo. Número 10. Tarjeta de oración número 10. Levanta su mano para que podamos ver quién es usted. Muy bien. Venga. 11. Tarjeta de oración. 11. Uno, no lo tiene usted, señora. Levante sus manos cuando les diga. Y entonces ustedes, cuando se llame el número, ustedes sabrán. Número 12, número 12. ¿Quién la tiene? Número 12. Venga, señora. Número 13, tarjeta de oración número 13. Muy allá en el fondo. Venga, señora, si puede levantarse. Número 13. Número 14.
Número 14. ¿Dónde está? Tarjeta de oración 14. Muy allá en el fondo. Muy bien, venga adelante, señora. Número 15. Este hombre aquí mismo. Número 15. 16. 16. Tarjeta de oración número 16. Allí en la esquina. 17. Miren, esto no es la arena romana. Nosotros no los llamamos uno por uno. No tienen que entrar en una carrera y saltar para meterse. Ustedes saben, queremos orden, ven, reverencia. Número 16, tarjeta de oración número 16. Número 16. Esta señora tiene la 16. Alguien dice un número 14. 14. Número 16. 16. Muy bien, señor. Número 17. Ya está. Allí abajo, sí, 17, 18, muy bien, sí. Bueno, ellos hicieron subir tantos allí como pueden pararse en la esquina esta vez. Empezaremos exactamente en unos pocos minutos desde allí, muy bien. Párrafo 88. ¿Cuántos de ustedes, mientras están acomodando a esas personas en la fila, no tiene una tarjeta de oración? Veamos sus manos. ¿Y están enfermos? Muy bien. Mientras estoy citando la escritura para ustedes, ahora bien, ustedes no tienen una tarjeta de oración, pero están enfermos. Ustedes que no serán llamados a la línea de oración. Muy bien. ¿Cuántos en este edificio no me conocen y saben que no sé nada de ustedes? Levanten sus manos. Los que están enfermos, ustedes saben, ven, para ser honesto con ustedes, no veo ninguna persona que conozca. Ahora bien, tal vez usted me conozca, pero francamente, yo no quiero decir esto para herir, no lo he visto. Yo no puedo ver a una sola persona que yo conozca, excepto este grupito de hombres robustos sentados allí, pequeño. Estoy mirando a la persona correcta. Yo me olvido cuál es su nombre. Usted es de Missouri. Y yo sé que él viene al tabernáculo de vez en cuando. Ahora, y sobre la plataforma. Ahora bien, recuerden, Dios está tan presente en la plataforma como lo está allí. Yo no conozco a nadie aquí, solo para decir que los conozca. Fuera del hermano aquí y el hermano Mori, de saber realmente su nombre o conocer a alguien. Puede ser que conozca. Yo creo que este es su padre, sentado aquí atrás. Estoy casi seguro que eso es correcto. Jim Maguire aquí, el muchacho de la cinta sentado aquí, y eso es todo lo que veo, que conozca y de saber quiénes son. Muy bien. Párrafo 89. Escuchen. Tomemos una pequeña historia como estas mientras se están preparando. Otra historia que podríamos tomar del Señor Jesús aquí. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que una vez hubo una mujer que tenía un flujo de sangre? Y ella no podía, no fue llamada en la línea de oración tampoco. Pero, y ella no tenía una tarjeta de oración, pero ella tenía fe. Y eso es lo que toca a Dios. Y Jesús estaba yendo por el camino. Esta mujercita se deslizó y tocó el borde de su manto. Párrafo 90 por último. ¿Cuántos saben que la vestidura de Palestina es holgada? Era un manto y tenía una prenda interior también, ven, para mantener las extremidades sin polvo. Así que tenían una prenda interior, la vestidura levantaba todo el polvo mientras caminaban, y por eso tenían la prenda interior. Y esta mujer tocó el borde de su manto con su dedo, y Jesús se detuvo, y él dijo, ¿quién me tocó? Yo no creo que él estaba bromeando, no creo que él lo haya hecho, creo que verdaderamente él no sabía quién lo había hecho. Dijo, ¿quién me tocó? Y puesto que tanta gente tenía sus brazos alrededor de él, ¡hola, rabí! Es este el profeta de Galilea. Bueno, estamos contentos de tenerte aquí todos. ¿Cómo estás? Pero dijo, Señor, él lo reprendió, dice la Biblia. En otras palabras, Pedro podría haber dicho así. Pues es raro que un hombre de tu calibre diga, ¿quién me tocó? Yo supongo, desde que estoy hablando contigo, que ha habido 50 manos que ya te tocaron. Y luego tú dices, ¿quién me tocó? Pues no suena correcto mentalmente, Señor. No tendrás que haber dicho algo así. La Biblia dice que Él lo reprendió. Pero Jesús dijo, percibo que virtud salió de mí. Fue una clase de toque diferente. Un toque de fe, virtud es fuerza. Percibo que mi fuerza me debilité. Alguien me tocó con un toque de fe. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje
titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Holmes Springs, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo, el mismo hoy, ayer y por los siglos. Párrafo 91. Ahora bien, él no puede haberlo sentido físicamente. Ustedes pueden tocar mi saco y hay mucho más entre el borde de su manto y su cuerpo que lo que hay a mi saco. Igual que el ciego Bartimeo, parado a 100 yardas de él, 91.44 centímetros, dijo, Jesús, hijo de David. Y toda esa gente gritando, oímos que tú levantas a los muertos, tenemos un cementerio lleno aquí, ven aquí y resucítalos, creeremos en ti, ven, esos críticos, ven, y así sucesivamente. Pero Jesús ni siquiera oyó a Bartimeo, pero su fe lo detuvo, ¿ven? Su fe lo hizo. 92. Ahora, la fe de esta mujer lo detuvo. Y él miró sobre la multitud hasta que encontró a la mujercita y le dijo sobre su condición y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es correcto? Simplemente una mujercita común, de aspecto débil, y fue sanada. Ahora bien, ¿qué hizo ella? Ella nunca lo tocó exactamente. Ella tocó a Dios a través de él. Bueno, entonces eso es. ¿Cuántos saben? Estos ministros que yo sé que saben, pero el libro de Hebreos dice que Jesucristo ahora es el sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Los ministros dicen amén. ¿Cuántos aquí en la audiencia saben eso? La congregación dice amén. Bueno, si él es el sumo sacerdote, él es el mismo sumo sacerdote que siempre fue. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y usted lo tocó de la misma manera que ella lo hizo, y él puede ser tocado. Y si usted lo tocara de la misma manera que él actuó, ¿no reaccionaría él de la misma manera que él reaccionó? Entonces, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿es correcto eso? ¿Ven? Lo único que usted tiene que hacer es tocarlo. Amén. Ahora, no tocar a alguno de nuestros hermanos o tocarme a mí. Eso, ellos son solo sus hermanos, ¿ven? Pero tóquelo a él. La fe de usted lo toca. Entonces, él usará su instrumento y él será. Él hará lo mismo hoy como hizo siempre. Él sencillamente es el mismo hoy y siempre. ¿Creen eso? La congregación dice amén. 93. Así que ahora quiero de todos ustedes toda su atención, que cada persona se quede en su lugar los próximos minutos y que oren. Ahora, es una gran cosa subir aquí y predicar un evangelio que puede hacer que la gente, en verdad, que fue una vez traficante y apostadoras y prostitutas y todo lo demás, afuera, en las calles, se siente en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y sentir la inspiración del Espíritu, levantarlo a usted a un lugar donde puede perderse a sí mismo y gritar ¡Amén! Y ¡Aleluya! ¡Alabanzas a Dios! Eso es algo maravilloso. Pero luego, en la misma audiencia y con el Evangelio siendo predicado y decir que fue Él, identificarlo ahora como Él mismo otra vez. 94. Ahora, en esta línea de oración aquí, yo no creo que no veo ni una persona en esta fila que conozca. No hay ni uno. Si cada uno de ustedes en esta línea de oración es desconocido para mí, yo no los conozco. Ustedes saben que no sé nada de ustedes. Levanten su mano. Muy bien.
Supongo que fue la fila de oración completa. Ahora bien, no conozco a ninguno de ellos. Ahora, la única manera que... Y si alguien piensa que esto está errado, suba aquí y tome mi lugar. ¿Ven? Hasta que pueda hacer lo mismo. Entonces no diga nada acerca de esto. Jesús dijo, si yo he hecho demonios por el don de Dios, ¿por quién los echa afuera a vuestros hijos? Lucas 11:19. En otras palabras, ¿cuál es el mejor sistema que ellos tienen? Ven, 95. Ahora, hemos tenido un tiempo en el que todos han comenzado a pensar en la vieja tradición, imponiendo las manos. Y eso está bien. Pero ahora, mis hermanos ministros, solo denme testimonio. Esa era una tradición judía, ¿ven? Jairo dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá. Pero el romano, el gentil, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra. ¿Es correcto eso? Es la palabra hablada. Los gentiles, ¿ven? Deberíamos llevar eso a cabo. Si aquel romano pudo pensar eso, un gentil que apenas lo había visto a él, porque él conocía eso, palabras de Jesucristo. Él dijo, yo soy un hombre de autoridad. Le digo a este hombre, ve y él va, y este viene. Tiene que hacerlo, porque está bajo mi cargo. ¿Qué estaba identificando? Que toda enfermedad y toda dolencia estaban bajo el mando de Jesucristo. Sí, Señor. Él tiene autoridad. 96. Y si podemos oírlo hablar, entonces eso lo identifica a él. Muestra que está con nosotros. Cuanto más sería para ustedes, gentiles, esta noche saberlo y saber que él está entre nosotros y que pueden alcanzarlo y darse cuenta. No decir, hermano Branham, imponga sus manos sobre mí, hermano Robert o mí, cualquier otro. Pero por fe, en el Hijo de Dios, diga, yo te acepto, Señor Jesús. Tú estás aquí, tú me sanas. Amén. Ahora, si él se identificara a sí mismo y probara por el Evangelio que él está aquí ahora, tanto como lo estuvo entonces, yo se los he probado. Esa es la señal de su identificación. ¿Es correcto eso? Prometiendo en los últimos días que estas cosas sucederían. Y hemos visto a la iglesia entrar directamente a eso a través de Lutero, Wesley, Pentecostés, y de ahí directamente al fin. ¿Ven? Y aquí estamos, en la edad de la Odisea, la edad sodomita, y aquí estamos. El ministerio ha manifestado cada ángulo de la palabra, y yo creo que el ministerio completo de Dios ya ha sido predicado. Ahora es la identificación de Cristo entre su pueblo, Dios obrando en carne humana. 97. Ahora bien, no importa cuánto él me unja, usted también tiene que estar ungido también para creerlo. Mire usted, es el que tiene que tocarlo. Mire, usted es el que tiene que tocarlo. Amén. ¿Ven? Y ambos juntos hacemos una unidad. Yo no lo conozco a usted. Usted no me conoce a mí. Usted solo crea y crea. Entonces Dios nos tomará a ambos de su mano. Ese es Dios. Entonces miren, la Biblia dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero que uno profetice y revele el secreto del corazón, entonces todos se postrarán y dirán, Dios está con vosotros. El hermano Branham parafrasea, 1 Corintios 14:23-25. Estoy agradecido de ver llegar ese día, vivir lo suficiente para verlo entre la iglesia llamada afuera. Usted recuerden, no va a ir a Babilonia. No fue Sodoma, fue a los llamados fuera, a la elegida. Esa es la señal que ellos ven. Ellos tienen la suya propia allí.
sus grupos organizacionales y todo lo que hacen. 98. Pero este es el Señor Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, moviéndose entre su pueblo, haciendo lo mismo que él hizo cuando estaba aquí en la tierra, y identificándose a sí mismo con su novia, no la iglesia. Hay una diferencia entre la iglesia y la novia. No estoy predicando doctrina, porque no hago eso, pero en mi humilde opinión, la novia pasa por, o la iglesia pasa por la tribulación, el sexto sello para purificarlo. Eso es correcto. Pero la novia no. Ella se va en el rapto antes de eso. Ya es tiempo que la novia sea llamada fuera. Así que yo creo que este es el tiempo del llamado fuera. Discúlpenme, hermanos, no debería predicar doctrina. Ellos pueden diferir. Si usted difiere, es como comer tarta de cereza, tire la semilla y cómase la tarta. ¿Entienden? Eso está bien, muy bien, 99. Pero creo que allí es donde cometemos el error. Cuando alguno de nosotros cree, uno dice que sí pasa, y el otro dice seguro. La iglesia pasará por eso, pero seguro. La iglesia está en Babilonia, en Sodoma. La novia es llamada afuera, sentada allí, esperando la venida del hijo. Eso es correcto, sí, señor. Allí es donde la señal se manifiesta, no allí entre los denominacionales, entre los escogidos. Ahora, Dios, ante quien me paro y no miento, Él, siendo mi juez, solemnemente digo que no hay una persona en esta fila que recuerde haber visto en mi vida. No hay una persona, aparte de los que he llamado aquí, o que haya visto alguna vez con la Biblia aquí delante de mí. Párrafo 100. Ahora, si Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como yo les he dicho, y si ustedes saben que no soy un teólogo, no soy un predicador, como yo lo llamo, como sus pastores aquí, ungidos para predicar esto. Ese es el llamado de ellos. Este es mi llamado. Ahora, ungido con el Espíritu Santo, para permitir que Dios fluya entre su pueblo, ¿ven? ¿Ahora lo creerán? Si Él se manifiesta entre su pueblo esta noche, como prometió, un poquito y el mundo no me verá más. Los incrédulos no me verán. No, ellos están allí en Sodoma. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que estas haréis. Yo sé que la Biblia King James dice más, pero usted tome el diaglog enfático y vea si no dice la versión King James dice mayores. Usted no podría hacer mayores obras. Usted no podría hacer mayores obras. No se podría hacer algo mayor. Él sanó a los enfermos, levantó a los muertos, detuvo la naturaleza, hizo todo lo que había para hacer, pero más que estas haréis. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Gulf Spring, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Párrafo 101 dice, para continuar, pero él únicamente fue representado en una sola persona allí, Jesucristo, Dios. Pero ahora Dios está entre su iglesia por todo lugar. Más que estás haréis, porque yo voy al Padre para volver en la forma del Espíritu. Padre, Espíritu, la misma columna de fuego que guió a los hijos a través del desierto, que habitaron en Jesucristo, volvió a Dios y dijo, de Dios vengo y Dios, a Dios voy. Fíjense lo que sucedió tan pronto como él hizo eso. Saulo de Tarso, en su camino, fue arrojado al suelo por esa gran luz. Como dije anoche, él sabía que ese era el Señor. Él dijo, Señor, ¿quién eres tú? Él respondió, yo soy Jesús,
Ven, allí está la misma columna de fuego, la misma luz entre nosotros, llevando la vida que llevó cuando estaba en Cristo Jesús, haciendo la misma cosa en la novia iglesia hoy. Ven, ¿lo creen? La congregación dice amén. Párrafo 102. Ahora quiero el Señor Dios venir y hablar de lo que yo he hablado de Él. Esa fe simple. Ahora Dios en el cielo lo sabe. Miren, solo crean eso. Cuando Él me encontró allí, Él me lo dijo y aquí me paro esta noche. Me paro. Supongo que hay 300 personas o más aquí y yo me he parado ante medio millón y les he hecho el desafío o alrededor del mundo. Y Él no. Él es Dios. Esto no es lo que yo he dicho. Es lo que Él ha dicho. Es su palabra. Ahora quiero que todos se mantengan reverentes mientras la está llegando. Sí, lo hace. Ahora, si no lo hace, si Él no viene, entonces no hay nada que yo pueda hacer más que tal vez comenzar una línea de oración, poner mis manos sobre los enfermos y orar por ellos e irme a casa. Pero eso es todo lo que puedo hacer. No puedo. Yo soy un hombre. Soy su hermano. Ven. 103. Ahora, pero si el Espíritu Santo hiciera algo sobresaliente y usted pensara que es maravilloso, Dios es un objeto de adoración. Adórenlo tanto como desee. Pero ahora, y no tomen fotografías, no usen flash, porque esta luz es una luz. ¿Cuántos han visto la fotografía? Ustedes la conocen, seguro. Está en Washington DC. Ven, muy bien, ahora reverentemente. Y deseo que ustedes que están detrás de mí oren ahora, porque estoy mirando la audiencia y tal vez mañana a la noche intentaré venir para este lado. Ven, 104. Ahora bien, yo no sé, solo Dios hizo la promesa. Pero si Él se identifica aquí, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y esa es la única manera que usted no puede personificar eso, porque es un milagro, es una paradoja. Ciertamente es una paradoja. Ven, una paradoja es un milagro, algo que no se puede explicar. Ahora hay una mujer parada aquí. No tengo ni idea para qué está parada ella aquí. Igual que todos los demás, a menos que hubiera alguien que lo conociera. Solo es una mujer parada allí, pero da la casualidad que es una mujer. Se me viene a la mente un cuadro perfecto de San Juan 4, un hombre y una mujer encontrándose como el Señor encontró a una mujer junto al pozo. Ven, ahora, si esta dama parada aquí, y yo no, ella pudiera estar enferma, tal vez no está enferma. Tal vez ella tiene un problema doméstico, tal vez tiene un problema financiero, o tal vez ella está parada aquí por alguien más. Yo no sé para qué está ella aquí. Sencillamente no puedo decirles, porque no sé, no lo sé, pero ella lo sabe. 105. Ahora, si yo me acerco así y pongo mis manos sobre ella y digo, pongo mis manos sobre usted, hermana, ¡gloria a Dios! Usted debe ponerse bien, porque la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, ¡amén! Vaya por el camino regocijándose, usted está sana. Bueno, ella quiere creer eso, está bien, porque esa es la Escritura. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso es verdad, eso es lo que dice la Biblia. Pero, ¿qué si el Espíritu Santo se para aquí y le dice a ella algo que ha hecho? Algo que ha estado oculto en su vida. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Para qué está aquí? ¿Qué es la que necesita? Ahora, ella sabe, ella sabrá si es la verdad o no. Entonces, ella sabe que tiene que venir de algún poder sobrenatural. Ahora, depende cómo ella quiere clasificarlo, como Belcebú o como la mujer junto al pozo. Sabemos que el Mesías hará esto. Miren, entonces, dependiendo de lo que escoja, será la recompensa que obtendrá. Párrafo 106. Pero entonces, si él puede decirle a ella lo que ella ha sido, y si es correcto, ella confirmará que es correcto. Y luego, si él sabe lo que ella ha sido, ciertamente puede confiar en él, porque lo que él diga, ella será. ¿Es correcto eso? Si ella puede confiar en él, saber lo que él ha sido, ella sabrá si eso es correcto o no. Entonces, ¿qué de lo que él será? ¿No es este un tiempo maravilloso? La congregación dice amén. Dicen, ¿qué está esperando hermano Branham? Lo estoy esperando a él. Eso es, exactamente, exactamente. Si él no viene, no puedo hacerlo. Eso es todo, lo estoy esperando a él. Correcto, ven. Cantemos ese antiguo himno, solo creed.
Denos una nota allí. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Solo creed. Párrafo 107. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Ahora, siéntense muy tranquilos ahora. Ahora, ustedes que han visto la fotografía, y yo los encontraré algún día en el trono de juicio de Cristo. Está a dos pies de donde estoy parado ahora mismo. Eso es correcto. Ahora, si es el mismo Espíritu Santo, cualquiera sabe que el ángel del pacto era Jesucristo, quien guió a Israel a través del desierto. Y si él viniera ahora y he declarado que él es la luz, no sé dónde está, pero está justo aquí cerca de mí, lo siento y sé que está aquí. Ahora, si tomara mi vida, mis propios pensamientos, mi discernimiento, sacara todo eso de mí y mostrara los suyos, entonces sería Cristo. ¿Creerán ustedes ahora si él lo hace? La congregación dice amén. Muy bien, ahora sean muy reverentes. Tendré que hablar con la dama solo un momento. Párrafo 108. Ahora, quien sea el ingeniero de este micrófono aquí, vigílenlo. Vigílenlo. Porque cuando usted está en una visión, usted está lejos de aquí. Usted está en algún otro lugar, en la vida de otra persona o en otro lugar. Es como estar en otro país y tengo que hablar y decir lo que estoy mirando. Y luego, ¿cómo me va a dejar? Y lo recordaré lo que dije. Ven. Así que estén atentos al micrófono, quien sea. Mientras hablo con la dama, igual que nuestro Señor hizo con la mujer junto al pozo, solo háblenle de ella para captar su espíritu. Porque yo empecé a predicar hace un rato y como que antes de dejar el cuarto, durante un día yo ayuno y oro y está muy cerca de mí. Y yo solo tendría que entrar directamente, esperar que alguien más hable y luego caminar directamente al púlpito. Es mucho mejor. Pero solo al estar aquí esta noche, entonces yo quiero hablar con la señora. 109. Ahora, señora, el Señor Jesús es grandioso. Y Él no está muerto, sino que vive para siempre jamás. ¿Usted cree eso? Yo creo que usted lo cree. Ahora nosotros estamos parados aquí como un hombre y una mujer que tendrán que presentarse delante de Cristo algún día. Nosotros debemos verlo. Pero yo percibo que usted es cristiana, porque tan pronto como comencé a hablar, entonces sentí su espíritu entrando. Ahora, si la dama testifica que es la verdad, ahora mismo ella está teniendo un sentimiento extraño, como muy dulce, cálido. Ahora, si usted mira con sus ojos, usted que nunca lo han visto, aquí está él, exactamente entre ella y yo. Ven, como una luz ámbar, está reposando sobre la dama ahora mismo. Y en el nombre del Señor, ella reconoce que algo la está haciendo sentirse muy dulce, diferente de lo que usted, simplemente usted lo sabe. La presencia de su hermano no podría hacer eso. Si es correcto, levante su mano para la gente. Ven, sí. Párrafo 110, por último. Ahora, aquí mismo estoy mirando directamente a la señora, un contacto perfecto con ella. La dama está molesta por algo, y eso es lo que hace la sombra. Hay una sombra oscura sobre la mujer y ella está siendo afligida. Sí, es cáncer. Ella tiene cáncer. Y ese cáncer está en su mano, en su dedo. Eso es correcto. En su mano. No se puede ver aquí, pero está en su mano ahora. De todas maneras, es correcto. Porque es que siempre alguno piensa, no lo haga, no trate de esconder sus pensamientos ahora. Yo puedo captarlos aquí por el Espíritu Santo. Alguien dijo, él adivinó eso. Yo no adiviné. No conozco a la mujer. Ahora, no adiviné eso. No lo hice. Bien, aquí. Usted solo no puedo verlo desde donde estoy parado. Está en... Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, predicado en Hong Kong, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1963. Para continuar, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga, hermana, en los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jesucristo es el mismo
hoy, ayer y por los siglos, del año 63-06-27, párrafo 111. Aquí, muy bien, baje su mano ahora, míreme. Crea que yo soy el siervo de Dios. Vamos a seguir de otro lado. Si usted es creyente y usted debería creer para esto, yo oré una vez por usted hace bastante tiempo por cáncer y usted fue sana. Ustedes dicen, usted conoce a la mujer. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Yo, que yo sepa, solo vi por esta visión. Aquí permítanme mostrarles algo. Ella tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Es su esposo. Él está aquí. Y si yo le dijera a usted cuál es el problema que él tiene, ¿creerá que será sano? Él tiene un problema de próstata. Y eso es así, dice el Señor. Jesucristo lo sana. 112. ¿Creen? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Cree que es el Hijo de Dios? Ahora bien, ¿cuántos creen que es Jesucristo? La congregación se goza. Solo tengan fe, no duden. Crean en Dios. Él es tan maravilloso hoy como lo ha sido siempre. Ahora, ustedes dicen algo como, señores, quisiéramos verle. Ahora, si eso hizo que una mujer junto al pozo, en esa condición, su condición espiritual, reconocer que esa era la señal del Mesías, y nosotros, lectores de la Biblia y llenos con el Espíritu Santo, ¿qué tendrían que hacer con nosotros? 113. He pensado con frecuencia así. Cuando María quedó encinta por el Espíritu Santo, que le hizo sombra y creó este bebé, y le dijo lo que estaba sucediendo, ella corrió a ver a su prima Elizabeth, que estaba de 6 meses de Juan, la esposa de Zacarías, y ellas eran primas. Y cuando María le dijo a Elizabeth que ella también iba a tener un bebé sin haber conocido varón, que el Espíritu Santo iba a traerlo y dijo, ellos llamaron su nombre Jesús. Ustedes saben, el pequeño Juan y él llevaba ya 6 meses en el vientre de su madre y él aún no se movía, no se había movido. ¿Ven? Eso era inusual. Pasan 2 o 3 meses y el bebé ya se mueve. ¿Ven? No era normal. El pequeño Juan estaba muerto en el vientre de su madre. Y tan pronto llegó a sus oídos el saludo de María, dijo, llamaré su nombre Jesús. La primera vez que Jesucristo fue hablado por la humano, trajo un pequeñito, un bebé muerto a vida, en el vientre de su madre. ¿Qué haría eso un hombre o una mujer que ha nacido del Espíritu de Dios? ¿Ven? ¿Qué tendría que hacer cuando sabemos que estamos viviendo los últimos días? La escritura que está aquí en nuestro medio, esta noche, sonando a través de nuestras voces aquí, para ver a Jesucristo dándonos la última señal antes del fuego. ¿Qué tendría que hacer con nosotros? Ponernos de rodillas para arrepentimiento. 114. Solo estoy esperando un momento, ciertamente intentando sacudirme un poco porque me debilita. Si me debilito al Hijo de Dios, virtud salió de él. ¿Qué haría a mí un pecador salvo por gracia? Ahora, aquí hay una mujer joven como es la siguiente. ¿Cómo está? Yo me había dado vuelta. Yo no sabía. Somos extraños el uno para el otro, supongo. No nos conocemos. Yo no la conozco y usted es mucho más joven que yo y probablemente nacimos a millas de distancia. Este es nuestro primer encuentro, pero ¿cree usted que soy el profeta de Dios? Discúlpeme, quiero decir, ¿el siervo de Dios? Eso es de tropiezo para la gente. La razón, esto está encinta. ¿Cree usted que soy su siervo? ¿Cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siempre? ¿Cree usted que usted, esta luz de la que hablo, que ese es el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu, esa misma columna de fuego que anduvo a través del desierto con los hijos de Israel que se manifestó? Él es el mismo que entró en la prisión aquella noche, esa luz con Simón Pedro y abrió las puertas de la cárcel. ¿Lo sacó libre? 115. ¿Cree usted que algún día él vendrá y nos hará libre? Yo también lo creo. Vendrá a la tumba y abrirá las puertas. Yo me levantaré de entre los muertos. Estoy confiando en él. Él está aquí esta noche.
¿No es maravilloso saber que no tenemos que tomar alguna filosofía humana? Tenemos una Biblia aquí que habla de esto, y aquí él está parado, perdón, y aquí él está para identificar su iglesia, para darle fe de rapto para ser llevada. ¿Cómo podía una persona quedarse sentada? Solo estoy hablando con la dama. Ahora, yo no la conozco. Aquí está mi mano. Nunca la había visto hasta donde yo recuerdo. Solo que si yo no lo conozco y usted no me conoce, entonces la gente dirá. Alguien dijo, ese hombre con el que estuve hablando hoy, que junta las latas, dijo que la gente decía, el hermano Branham trae con él su grupo, por eso los conoce. Juro solemnemente ante Dios que no he visto a la mujer en mi vida, que yo sepa, ni a nadie más de la fila. Si es que somos absolutamente extraños, hermana, yo no la conozco a usted ni sé nada sobre usted. Levante su mano, y si yo no la conozco a usted y usted tampoco a mí, allí tienen, nunca he visto a la mujer. Muy bien. Pero si conozco a alguien parado aquí con nosotros, conocemos a ambos, él nos ha alimentado todos los días de nuestras vidas. Es él en quien confío, es él en quien creo. 116. Ahora, si yo pudiera ayudarlo y no lo hiciera, no sería digno de hablar de esta palabra. Pero si pudiera ayudarle y no lo hiciera, pero lo único que yo podría hacer, si él estuviera parado aquí y usted estuviera enfermo, usted diría, Jesús, sáname. Él diría, ya, yo lo hice cuando morí en el Calvario. Él fue herido por nuestras transgresiones. Allí fue arreglado el precio, fue consumado. Pero ahora podría probar que era Jesús, mostrando la señal mesiánica, que él era Jesús y él prometió que, sencillamente no hay ningún agujero por el que el diablo pueda escapar, ¿verdad? Él está acorralado, ¿no es él maravilloso? Quiero, la razón por la que estaba diciendo eso, estoy mirando algo suceder. La señora recientemente salió de una operación, eso es correcto. ¿Es correcto? Un problema femenino y usted ha tenido una operación. ¿Es correcto? Y está sufriendo una gran debilidad, nerviosismo. Apenas puede recuperarse de eso y usted ha venido. Y esta noche, antes de venir, usted oró para que pudiera llegar aquí y se orara por usted en la línea. ¿Es correcto eso? Levante su mano. Yo no estoy leyendo su mente. No, no. Si yo le digo quién es usted, por el Espíritu de Dios, usted sabrá si es la verdad o no. ¿Lo hará? ¿Hará eso que usted crea? ¿Lo cree con todo su corazón? Señora Gideon, crea, eso es correcto. Vaya a casa, Jesucristo la sana y crea. 117. ¿Creen ustedes? La congregación dice, amén. Digamos, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Oh, qué cosa. Que solo tengan fe en Dios, no duden. Recuerden que fue así, dice el Señor. Miren lo que él dice. Ven, una visión es una cosa y así dice el Señor, es otra. ¿Cómo está, Señor? Yo soy un extraño para usted. Somos de diferentes razas, además, como la mujer que estaba junto al pozo, pero Jesús le hizo saber. Dios creó de una sangre todas las personas, las naciones y los lugares donde fuimos criados, y que nos cambió de color. No tiene nada que ver con nosotros. Somos hermanos, criaturas, todos venimos de Adán. Eso es correcto. Pero esta noche aquí se encuentran dos razas diferentes. Como sucedía en aquel entonces, si Jesucristo es el Dios de hija, perdón. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, puede revelarme qué es lo que usted aquí parado necesita. ¿Cree usted que él se lo daría a usted? Usted lo sabe. Gracias, Señor. Usted lo sabe. Muy bien, entonces su problema de estómago lo dejará y su diabetes desaparecerá. Regrese a casa. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. 118. Ahora, cualquiera puede ver, al ser ayudada para subir aquí, allí, que tiene alguna discapacidad. No sé, no he visto a la mujer. Ella es una completa extraña. Si yo pudiera sanarla, yo lo haría. No puedo. Ahora, mire hacia aquí, hermana. Pedro y Juan, eso es solo para captar, miren, hay personas todo alrededor, ¿ven? Acuérdense de él, guiando
a un hombre ciego fuera de la ciudad y demás. ¿Ven? Llegar a él. Miren, cada persona es un espíritu viviente, ¿ven? Y es para captarla por la fe de cualquier lugar. Ahora, yo no puedo sanar. Usted sabe eso. Yo soy un hombre como su esposo sería, o su padre, o cualquier otro. Soy un hombre, solo un ser humano. Pero él es Dios. Eso es correcto. Ahora bien, es verdad que su discapacidad es por una artritis. Y usted tiene artritis. Está muy mal. Se está poniendo cada vez peor. Eso es correcto. Y otra cosa, usted está en una condición nerviosa verdaderamente muy seria. Usted tiene problemas urinarios. Eso es correcto. Presión alta. Solo tiene complicaciones. Eso es correcto. Usted no es de aquí. Usted no viene. No, usted viene de California. Regrese y crea. Usted se va a poner bien en el nombre de Jesucristo. Tenga fe. ¿Cree usted? Muy bien. Solo levanten su mano y diga, gracias, Señor Jesús. La congregación se goza. Y Señor Jesús, te damos alabanza y gloria por toda tu bondad y misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Solo tengan fe y crean. 119. Ahora mírenla. Mientras se va caminando, miren allí. La congregación se goza y alaba al Señor. ¿Ven? ¿Ven? Digan, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por siempre. Él no miente. Él dice la verdad. Lo que Él les diga va a suceder así. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él nunca falla. Ahora, todos los que creen eso, si lo aceptan, obrará de la misma forma en ustedes. Lo único que tienen que hacer es creer. Ahora, ¿todos en la audiencia están creyendo? La congregación dice, amén. Muy bien. 120. ¿Qué de usted con esas venas varicosas? ¿Cree usted que Dios la sanaría de eso? ¿Que se pondría bien? ¿Lo cree? Muy bien. Entonces eso lo dejará. Quiero preguntarles, ¿a quién tocó? Ella nunca me tocó a mí. ¿Es correcto eso? ¿Qué de usted? ¿Lo cree? ¿Cree que ese dolor en el costado la dejará? Usted está sufriendo con dolor en su costado. Muy bien. Se irá. Yo la reto a creerlo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, identificándose entre su pueblo. Yo nunca he visto a la mujer, nunca la he visto en persona. ¿Qué tocaron? Tocaron al sumo sacerdote. Ellos están a 20 pies de mí. No pueden tocarme, no haría ningún bien de todas maneras, pero ellos tocaron al sumo sacerdote y él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es Jesucristo, pero usted tiene que creer. Dios. Hermanos, hermana. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Para terminar con este glorioso mensaje, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, predicado en Concrete, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Hermana Reina, por favor, en el párrafo 121 al 130. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Párrafo 121. Ahora este hombre, aquí está un hombre como Simón Pedro. Tal vez el primer hombre que ha venido esta noche, creo. Un hombre viniendo aquí como ante el Señor Jesús. Un hombre. Simón Pedro vino ante el Señor Jesús. Un hombre. Esta noche creo que han pasado mujeres, ahora es un hombre. Ahora bien, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces él será igual que cuando estuvo allá en ese entonces. ¿Es correcto eso? Ahora bien, no conozco al hombre. El Padre Celestial lo sabe. No lo conozco. Él solo es un hombre parado aquí, pero Jesucristo lo conoce. Y si Jesucristo puede revelarme a mí para qué está él aquí, o algo sobre él, y él habla de eso, él sabrá si es verdad o no. El hombre lo sabrá. Y si cualquier persona aquí lo conoce, ellos sabrán. Pero yo no sé. Solo tengo que esperar. Pero las respuestas están aquí. Están aquí. Están en Cristo. Eso es correcto, y lo creemos. Y ahora, este es un asunto que debilita, muy, muy debilitador.
y confío que ustedes creerán y tendrán fe. Ahora no lo conozco, Señor, y así como alguien trajo a Simón delante del Señor Jesús, ahora no estoy diciendo, yo no soy el Señor Jesús, ¿ven? Solo soy un hombre, pero estoy tratando de decir que Él está aquí entre el pueblo y quiero que lo vean. Y si ellos pueden verlo, entonces ciertamente ellos pueden creerlo y aceptarlo. Cuando todo, si esta promesa, si Él hiciera, Él no puede solo salir y caminar aquí, decir, yo los voy a sanar, yo los voy a sanar. Eso estaría en contra de su palabra. Miren, Él ya lo ha hecho. Él solamente, lo último que Él puede hacer es simplemente probar que Él está aquí para guardar su palabra. Y si Él guarda y lo manifiesta aquí delante de todos ustedes, el pueblo, seguramente que esa mujer discapacitada que tenía que subir 4 pulgadas allí con artritis, saltó y corrió aquí porque era así dice el Señor. ¿Ven? Él la sanó. Ahora, ciertamente ustedes pueden creer que Él está aquí. Ahora, este hombre es un extraño para mí y yo para él. Ambos somos extraños. Ahora, si el Señor Jesús lo revelara, que Él sea el juez, entonces todos ustedes creerán y aceptarán su sanidad, lo que sea. ¿Creerán con todo? El hermano Branham hace una pausa. Una dama se apareció aquí delante de mí. El hermano Branham hace una pausa. La dama con un problema pulmonar. Crea con todo su corazón y Jesucristo la sanará. Si usted puede creer, ¿usted lo cree? Soy un desconocido para usted, pero Jesucristo sabe que en qué está pensando usted. Ahora crea y usted estará bien. Amén, amén. ¿No es Él maravilloso? Yo no conozco a la mujer, nunca la he visto en mi vida. Ella solo es una dama sentada allí, pero ella, permítanme decirles algo. Ella estaba sentada allí, ¿correcto? Ella estaba sentada allí diciendo, Señor, déjame tocarte. Pregúntenle si eso no es correcto. Así es, eso es correcto. Y yo la vi aparecer aquí y oí lo que ella decía. Y miré hacia atrás y pensé, ¿dónde está ese tipo de persona? No podía verla por ningún lado y seguí mirando. Y cuando ella miré alrededor y directamente vi esa luz moverse y quedar suspendida sobre la mujer. Aquí estaba ella, ¿ven? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. El Señor Jesús conoce todo. Alguien dice, esa dama vino conmigo. Eso fue lo que pasó. Este hombre dice que la dama vino con él. Amén. ¿No es maravilloso? ¿Ven? Ahora ¿no es maravilloso? El Señor Jesús conoce todas las cosas. ¿No lo ven? Ese no puede haber sido yo, amigo. Ese no pude haber sido yo. Ustedes saben eso. Ustedes son inteligentes como para saberlo. Ustedes lo saben. Ahora, para este hombre parado aquí ahora, sin conocerlo a usted y sin saber nada sobre usted, y si el Señor Jesús me revelara algo porque usted está allí, o algo que usted ha hecho que le ha causado problemas, o lo que sea, entonces usted sabrá que Él tiene que ser el Señor Jesús. Eso es correcto, ¿bien? Ahora, que Él conceda eso. Primero, el hombre está sufriendo con un problema de la sangre. No, es presión alta. Él está sufriendo de presión alta. Además, tiene algo mal en su cuerpo. Lo veo sentado con sus pies hacia arriba o algo. Oh, es líquido que se junta alrededor de sus rodillas. Algo así. Usted es un ministro, un predicador del evangelio. El hermano dice, amén. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Reverendo Williams, si usted cree con todo su corazón, usted puede irse de aquí y estar bien. La congregación se regocija. Dios le bendiga. Amén. ¿Ustedes creen? La congregación se regocija. 125. ¿Cree usted que Dios sana el cáncer? ¿Cree usted que Él sana el cáncer y sana a las personas? Baje de la plataforma creyendo y sea sana. Amén. Crea con todo su corazón. ¿Cree usted que Dios sana problemas del corazón? ¿Lo cree? Bueno, entonces el suyo ya está sano.
vaya y crea con todo su corazón. Bendito sea Dios. Amén. Ahora, usted sintió algo extraño cuando le dije eso al hombre, porque usted tiene problemas del corazón también. Si usted se mantiene creyendo, eso no regresará. Lo dejará usted de una vez. Vaya, crea con todo su corazón. Amén. Muy bien. Esta mujer que viene aquí tiene una sombra para muerte. Ella tenía cáncer, pero ahora se ha ido. Crea con todo su corazón y se irá y sea sana. Si usted no duda, nunca volverá. Si usted no lo duda, pero crea. Venga, señora. Ahora, ustedes dicen que yo estaba leyendo la mente de las personas. Véalo así. El ángel del Señor que tenía que venir en los últimos días, el Señor Dios Jehová, tenía que saber lo que había detrás de él, como él lo hizo. Esta mujer está detrás de mí. Crea, hermana. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? Si es así, levante su mano. La dama que está detrás de mí, ¿tiene su mano levantada? Alguien dice, sí. Si el Señor puede revelármelo mirando hacia aquí lo que está mal en la mujer, ¿creerán con todo su corazón? La congregación dice, sí, ella tiene un problema femenino, un problema de mujer. Si eso es correcto, mueva su mano. Esta dama aquí, usted está sanada ahora y Jesucristo la sana. ¡Gloria a Dios! Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esta parte de su rostro se ha vuelto cancerosa. Si ella cree con todo su corazón, usted puede ir y la dejará. Y usted estará bien. Yo no puedo sanar, pero Dios lo hará si usted cree con todo su corazón. Yo no soy un sanador. Ajá, amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación se regocija. 127, hermana, mire hacia este lado, señora. Usted sufre de artritis. Es peor en la mañana. Cuando usted trata de levantarse de la cama, usted saca un pie y luego intenta abrirse paso y agarrarse de las cosas a veces en la casa, tratando de moverse. Eso es exactamente correcto. Si usted cree con todo su corazón, Jesucristo la sanará. Mañana por la tarde será diferente si usted lo cree. Digamos, alabado sea el Señor. La congregación dice, alabado sea el Señor. Este es un hombre de edad. Él tiene un problema que llaman próstata, que es por causa de la edad de este hombre. Él tiene muchos problemas, pero uno de los más grandes por el que quiere que yo ore es la artritis. Lo ha estado molestando por algún tiempo. Eso es correcto. ¿Cree usted? Vaya por su camino y sea sano. Y agradezca a Jesucristo que sana a los enfermos. Muy bien, Señor. 128. Yo no conozco a la niñita. Una niña de aspecto saludable. Míreme y crea, señora. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que Dios puede revelarme su problema? Usted simplemente está al borde del colapso por una condición nerviosa. El diablo le ha mentido. Trata de hacer que usted piense que está perdiendo su mente y todo. No lo crea. Usted está libre. Jesucristo la hace libre. Amén. ¿Creen ustedes la audiencia entera? ¿Creen ahora en su presencia? La congregación se regocija. ¿Cree con todo su corazón, hermana? ¿Le cree? Sí. En el nombre de Jesucristo, sea sana. Amén. Crea con todo su corazón. 129. Ella está nerviosa. Tiene un problema femenino. También está sufriendo de artritis. Casi la está paralizando. Si usted cree con todo su corazón, usted puede ir libre. ¿Lo cree? Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, cree con todo su corazón. Ahora espere. ¿Guarda Jesucristo su palabra? ¿Cuántos creen que Él aún es el mismo? ¿Cuántos creen que lo que se ve es Jesucristo obrando entre su pueblo? La congregación se regocija. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, les digo la verdad. Ciertamente ustedes pueden creer si Dios le dice que lo que yo les digo es la verdad. Ahora siento a mi hijo o alguien tironeándome el saco, que significa que es momento de que él tiene que dejar que me marche. Quiero decirles la verdad. Es la palabra de Dios que prometió hacer eso. 130. La palabra también prometió esto. Ustedes levantaron las manos y dijeron que ustedes eran creyentes.
¿Es correcto eso? La última palabra que Jesús dijo antes que ascendiera a las alturas, Él dijo que daba dones a los hombres. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Si pusiesen las manos sobre los enfermos, estos sanarán. ¿Es correcto eso? Si ellos, los creyentes, ¿cuántos son creyentes? Digan amén. La congregación dice amén. Entonces pongan las manos sobre el que esté a su lado. Solo ponga su mano sobre el que está a su lado. Pongan las manos unos sobre otros. Ahora oren por esa persona. Señor Jesús, concédelo, Señor. Satán, sal fuera de este grupo de personas en el nombre de Jesucristo. La congregación continúa orando y regocijándose. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Corn Springs, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula ¡Oh Señor! ¡Solamente una vez más! Predicado en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Iniciamos la lectura. Párrafos 1 dice, buenos días amigos o buenas tardes, se me rompió el reloj, no sé qué hora es. Un hermano dice, todavía es de mañana, hermano, todavía es de mañana. ¿Cierto? Muy bien. Además, estamos viviendo en eternidad. No existe el tiempo para nosotros. El límite del tiempo se acabó cuando Jesucristo puso su vida en mí para que viviera por medio de ella. Así que somos criaturas eternas ahora mismo, sentados todos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué tiempo! Ahora este es solo mi segundo día aquí con ustedes. Pero, hermano, es como melaza helada en la mañana. Es tan espesa y maravillosa. Nunca me había gozado tanto en una reunión. Y ahora que estoy mirando alrededor, en la noche están todos tan amontonados que no puedo distinguir a nadie, pero hoy puedo mirar alrededor. Tuve el privilegio de darle la mano a estos finos ministros de este grupo aquí. Párrafo 2. Me acuerdo de un anciano que solía venir a nuestra iglesia. Su nombre era John Rain. Anciano Rain, lo llamaban. Era de Dowagh, Michigan. Y él solía predicar un poco. Y luego corría hacia atrás y me daba la mano. Y luego predicaba un poco más, y corría hacia atrás, y me daba la mano. Le dije, hermano Rey, yo aprecio eso, pero yo no entiendo el significado. ¿Por qué lo hace? Él dijo, cuando la batería está baja, necesito cargarla, así que me acabo de cargar bien. El hermano Branham y la congregación se ríen. Acabo de ver a un ministro metodista de allá, de mi región, que acaba de recibir el Espíritu Santo, y yo lo bauticé. Está sentado aquí a mi izquierda, es el hermano Junior Jackson. Lo vi saludando de manos así y me hizo acordar al hermano Ray. ¿Cuántos creen que los metodistas no pueden recibir el Espíritu Santo? Están equivocados. Póngase de pie, hermano Junior Jackson. Él y su encantadora esposa allí, ellos son de allá, de Indiana, un ministro metodista. Párrafo 3. ¿Dónde está William Collins? Está en el edificio esta mañana. ¿Dónde está usted, hermano William? Pensé que estaba por aquí. Hay otro ministro metodista parado allí, pero por si ustedes creen que los metodistas no pueden recibir el Espíritu Santo y ser bautizados de nuevo, póngase de pie. Hermano Colin, allí hay otro. El hermano estaba allá en el colegio Army Williams, Kentucky. Viene de un fino fundamento metodista. Ahora, hay algunas personas más conmigo aquí que han venido.
Les oí decir amén y sé que están aquí, pero no les puedo ver. Hermano Frink Sotman del Tabernáculo de Jeffersonville. Frink, ¿están tú y el hermano Tom aquí? Creo que le oí decir aquí, aquí, en el rincón. Sí, estamos muy contentos de presentar a estos hombres. Yo no puedo ver bien exactamente en este momento. Tal vez haya otros aquí que yo no sepa. Creo que el hermano John Mori acaba de hablar. Y así que estos son hombres finos y los amamos. Párrafo 4. Y ahora ha sido un tiempo tan maravilloso el estar aquí. Le dije a nuestra esposa, a mi esposa, le dije, tú deberías haber venido a esta reunión. Nosotros creemos en una buena reunión pentecostal a la manera antigua. Creemos que donde está la libertad del Espíritu de Dios, todas las diversas líneas de las denominaciones pueden reunirse y sentarse juntamente en lugares celestiales como una iglesia. Nuestras diferencias ya no tienen importancia allí. Cuando estamos en Cristo, estamos bajo la sangre y en el compañerismo de su amor. Amén. Y quiero decir esto a este grupo de ministros. Yo vine a los pentecostales, de los bautistas, misioneros, y he admirado a los pentecostales. Es mi gente. Los amo. Si yo pensara que hay una iglesia más correcta que esa, yo estaría con esa otra iglesia. Pero estoy con los pentecostales porque pienso que es lo más cercano a lo que veo en la Escritura. Si supiera de algo más, estaría con ellos. Y así que, sin hacer de menos cualquier otra creencia, de ningún modo. Pero la razón que pienso así de los pentecostales es porque es lo más cercano a lo que yo pienso que es escritural, más que cualquier otra cosa que conozco. Párrafo 5. Y hay una cosa notable en esta convención que yo he visto, y es los rostros limpios de las mujeres, sin nada de esa manicure. Ustedes saben, ¿cómo sé que les llame esa cosa? A mí no me gusta. Eso no es apropiado para cristianas. Ven, a mí me gusta eso. Yo soy de la vieja escuela, de los que les gusta la limpieza. Ven, me gusta ver a las mujeres. Ustedes saben, no quiero decir, este no es un lugar para decir nada así como chistes o algo sacrílego, pero por así decirlo. Pero si yo no digo esto con esa intención, este no es lugar para eso. Por cierto, ¿cuándo recibieron ustedes esta cosa? Esto vino de mi tabernáculo, se parece, seguro, ver que sí, iglesia, ¿verdad que este es, se parece al púlpito viejo? Bueno, de todas formas, yo creo que el mismo mensaje antiguo que predicamos allá se predica a través de este. Amén. Para vosotros, ¿saben? Solo hay una mujer en la Biblia que alguna vez se haya pintado su cara, y nunca se la pintó para encontrarse con Dios. Ella pintó su cara para encontrarse con el hombre, que eso es correcto. ¿Saben lo que Dios hizo con ella? Le entregó de alimento a los perros. Así que cuando vean a una mujer usando maquillaje, sencillamente díganle, buen día, señorita, comida de perro. Es exactamente lo que es. Es espantoso, ¿verdad? Pero es lo que Dios piensa de eso. Ella sencillamente se convierte en alimento común para perros salvajes. Eso es más o menos lo que ella es. Algunos de estos lobos salvajes que andan por allí silbando, ustedes saben lo que llaman lobear. Ustedes saben, eso es lo que es, sencillamente comida de perro otra vez. Estoy agradecido por ustedes, mujeres. Dios les conceda la gracia para mantenerlas con sus vistas en la cruz. Aléjense de estas cosas de la tierra. Después de todo, vamos de camino a la gloria. Somos ciudadanos de otro reino. Para pues, hace mucho tiempo, yo estaba observando a la audiencia por si podía haber a alguno entre esas personas, algunos de nuestros amigos de color, los negritos. Saben, hace mucho tiempo atrás, aquí en el sur, ellos solían esclavizarlos. Ahora, yo soy un sureño, y hay una cosa que me gustaría decir de ellos. Desearía poder hablar con Martin Luther King. Ese hombre, siendo un cristiano, no sabe que él está guiando a su gente directo a una trampa mortal, donde millones serán destruidos. ¿Ven? Él está errado. Yo amo a mis hermanos de color. Yo no iría a África y los alrededores predicándoles si no les amara. Son el pueblo de Dios, igual que nosotros. Pero no creo que ese hombre con eso solo va a lograr que muchos, muchos, muchos de ellos sean asesinados. Luego eso empezará una revolución nuevamente de la cual esa gente de allá nunca podrá salir. Así que ellos no son esclavos. Tienen tanta libertad como cualquier otra persona. Ellos, si fueran esclavos, yo me pondría de su lado.
pero no son esclavos. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Oh Señor, solamente una vez más, predicado en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con un nuevo mensaje. Oh Señor, solamente una vez más, del año 63-06-28, párrafo 8. Solo es porque ellos quieren ir a la escuela, tienen escuela, que se les permite ir a la escuela, eso está bien. Estuve allí, recuerdo a ese hermano anciano de color poniéndose de pie esa mañana en ese motín. Él le pidió a la Guardia Nacional si podía hablar. Dijo, jamás me avergoncé de ser un hombre negro. Mi creador me hizo un hombre negro, pero esta mañana estoy avergonzado de la forma en que mi raza está actuando. ¿Y qué nos está haciendo esta gente? Solo han sido bondadosos con nosotros. La mujer blanca se levantó y dijo, yo no quiero que mis hijos sean enseñados por una mujer blanca. Dijo, porque ella no le prestará el interés, no se va a interesar en mis hijos como una mujer de color de mi propia raza. Dijo, miren allí a nuestras escuelas, tienen piscina, tienen mejores escuelas y todo. ¿Por qué queremos ir a sus escuelas? Eso es correcto. Párrafo 9. Yo creo que Dios es un Dios de, bueno, yo diría que Él es un Dios de variedad. Él hace montañas grandes y montañas pequeñas, hace desierto, hace bosques, Él hace al hombre blanco, al hombre negro, al hombre rojo. Nosotros nunca deberíamos mezclar eso. Se convierte en algo híbrido y cualquier cosa híbrida no puede reproducirse en sí mismo. Ustedes están arruinando a esa raza de gente. Hay algunas características en el hombre de color que un hombre blanco ni siquiera posee. Un hombre blanco siempre está ansioso y preocupado. Un hombre de color está satisfecho en la situación que esté. Así que ellos no necesitan esas cosas. 10. Pero allá en el tiempo de los esclavos, ellos vendían esclavos, seres humanos, como en una subasta, como se vendería un lote de autos usados. Había un comerciante que andaba atravesando el país y él los compraba y se iba a venderlos y ganaba dinero a costa de ellos, al igual que usted haría con un auto usado o algo así. Ese nunca fue el programa de Dios. Dios hizo al hombre, el hombre hizo esclavos. Uno no debe tener dominio sobre el otro. Debemos vivir juntos en unidad y paz. 11. Este hombre vino a una antigua plantación. Él quería, ¿cuántos esclavos tienes? Dijo, 100 o más. Él estaba observándolos y dio la casualidad que justo se fijó que había un esclavo entre esas personas. Los esclavos estaban tristes. Los Boers de Sudáfrica habían atrapado a estos esclavos. Los habían traído hasta aquí y los habían vendido. Y ellos sabían que jamás volverían a su patria. Ellos sabían que se quedarían aquí por el resto de sus vidas. Nunca jamás volverían a ver a sus hijos. Nunca más verían a papá o mamá. Estaban aquí para quedarse, así que estaban tristes. Incluso traían látigos y los azotaban para hacerlos trabajar, así que tenían que hacerlos trabajar porque ellos no querían trabajar, simplemente estaban todos deprimidos. Párrafo 12. Este comprador de esclavos observó allí y descubrió que entre estos esclavos había un joven. Ellos no tenían que azotarlo, con su pecho erguido y barbilla en alto. Se concentraba en su trabajo y el comerciante le dijo al dueño de los esclavos, dijo, quiero comprar ese esclavo. Dijo, él no está en venta. Él dijo, parece que es diferente a los otros esclavos. Dijo, lo es. Dijo, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es el jefe del resto. ¿Es el jefe del resto? Él dijo, no, no, solo es un esclavo. Dijo, tal vez lo alimentas diferente que el resto. Él dijo, no, él come en la cocina con el resto de los esclavos. Dijo, ¿qué lo hace tan diferente? Él respondió, yo mismo siempre me preguntaba eso hasta que me di cuenta allá en su tierra natal, en África, de donde él viene. Su padre es el rey de la tribu. Sin importar dónde esté, sabe que aún así es el hijo de un rey y se comporta como uno.
Aleluya. Si usted es una hija del rey, entonces no se comporte como el mundo. Si usted es un hijo del rey, no se comporte como el mundo. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios. Aunque estemos aquí en un mundo oscuro de muerte y a pesar, sin embargo, sabemos dónde está nuestra herencia. Somos hijos e hijas de un rey, no un rey, sino el rey. Comportémonos de tal manera. 13. Hace unos momentos la razón que es que una jovencita etíope estaba haciendo la habitación. Y noté que ella estaba haciendo algo. Yo estaba tratando de anotar algunos textos de la escritura para hablar algo sobre de eso. No vengo a hablar solo para ser escuchado. Vengo para decir algo que ayudará a la iglesia para ayudar. Y entonces estaba estudiando y esta jovencita como que seguía por allí. Directamente me dijo, disculpe, señor. Yo dije, sí, señorita. Ella dijo, me dicen que usted es un hombre que obtiene favor ante Dios, que cuando usted ora por los enfermos, Dios contesta su oración. Yo dije, él no solo contesta la mía, pero él le contesta a cualquiera que crea en él. Ella dijo, yo estoy enferma, señor. Estaría fuera de orden si le pidiera que usted hiciera una pequeña oración por mí. Dije, absolutamente que no. Me acerqué a ella, oré algo parecido a esto. Señor Jesús, hace muchos años, cuando tú estabas arrastrando una áspera cruz, subiendo a una colina arenosa y dejando huellas de sangre que corría por tu espalda, tu cuerpo pequeño, frágil, se debilitó tanto que caíste bajo aquel peso. Había alguien parado allí cerca cuyo nombre era Simón, un negro. Él levantó la cruz y te ayudó a cargarla. Aquí está una de sus hijas esta mañana enferma. En este momento algo sucedió. Ven, él es Dios de toda la raza humana. 14. Ahora, amigos, ustedes son una audiencia muy agradable y yo acabo de regresar del campo de las misiones de por allá. Antes, diablos y brujos, curanderos y demás. No piensen que ellos no pueden retarlos a ustedes. Será mejor que sepa de qué está hablando cuando esté frente a ellos. Pero aún bajo algo como eso y luego venir aquí donde el fuego arde en los cristianos y demás. Ustedes no saben qué alivio es para un hombre el pararse aquí así de este modo. Yo quisiera poder sentarme allá en la audiencia y oír a estos finos hermanos ungido predicar la palabra. Y simplemente poder levantar mis manos y llorar y gritar y orar. Y qué cosa es calentarse junto al fuego. Es algo maravilloso, pero habitualmente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Oh Señor, solamente una vez más. Servicio realizado en Hot Springs, Arkansas, en Estados Unidos, día 28 de junio del año 1963. Nos despedimos, mis amados hermanos y hermanas, con una oración. Agradecidos, Padre Celestial, por este privilegio y la oportunidad que tú nos das de día a día, Padre amado, de servirnos este plato exquisito, la comida especial de los águilas, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, como tú en este último tiempo hiciste como hiciste allá atrás, Señor, sanando a los enfermos. Oh, todo, Señor. Y eso fue el privilegio más grande para este profeta mensajero gentil, el séptimo ángel, oh Padre, que vino en escena a cumplir tu misión, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de tuyo serían abiertos, consumados, oh Padre. Entonces sabemos de que no hay ningún misterio oculto, Padre. Muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos, Señor, y regresaremos contentos, alegres y felices, porque esta tu palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre,
anuncia de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra. Cantada Jehová, bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso. El Cordero ha abierto el acceso. Al misterio se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo. Cantada Jehová toda la tierra. Cantada Jehová, bendecir su nombre. Anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el Cordero ha abierto el acceso al misterio septuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema, digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza, y digno de suprema alabanza.